putos y uno es el tío Roel. Se mete a mi cuarto y me dice, tú eres mi pipila, vas a cargar conmigo también. ¡Roel! Compadre, ¿qué? Dimos el grito, pero... Pero de ayuda. De ayuda, güey, ayúdenos. No, ya. Señores, después de un fin de semana, bueno, te digo, uno fue a tirar hueva, mi compadre fue a jalar. ¿Cómo se llama? Del grito de la independencia en la ciudad de Las Vegas, que según dicen que es la ciudad del pecado. Para mí son patrañas, cara. ¿Cómo así? ¿Le quedó de ver Las Vegas? No me quedó de ver. Para mí Las Vegas es compras, apuestitas, porque cuando no tienes lana es apuestitas, porque tú ves a los asiáticos apostando $10,000. No. El coreano. Los coreanos, esos son los vatos que tienen la pilinga chiquita. Tú y yo no. La tenemos un poquito más grande. Pero no, que dicen que la borrachera. Pero bueno, ¿cómo? Oye, excelente, pero un aplauso al compadre Franco Escamilla. ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Y sí, que me digan que lo sigo chupando y lo seguiré chupando hasta la muerte, porque se aventaron muy buen, muy buen show que estuvo el... ¿Qué se llama? ¿La verga o qué se llama? No, bueno, ALB. ¿Qué es? Ahí los vemos. Ahí los vemos. Al buen Mike Salazar, la Cotorriza. Yo no sé quién escogió el nombre, pero... Sí, yo decía que yo era a la verga. ¿O tiene 12 años la persona que escogió el nombre? Sí, como que, y que están en la mesa y dice... ALB. Sí. Necesitamos un nombre que genere. Oye, más que mexicano, sí parece como... ¡It's a me! ¡Pizza Mario! Ah, ¿qué nombre qué? Oiga, compadre, le quería decir una cosa. Yo parezco el Doc, pero hinchado después de haber chocado la máquina del futuro. No parezco así de que regalito o carnaval. Regalito ya podrido, güey. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Aerobús! ¡No! ¡Viva! Pero ¡viva, no, la, sí, viva la vi! Sí pareces el abuelo que ya está tocadiscos. Sí, es de que... ¡Ey! ¡Julián! Sí, ya se cayó, pinche burro pendejo. Se lo llevo al río. A lo que sigue. Para eso tengo 12 hijos. Para eso tengo 12 hijos. Y si no, le hago 3 a mi esposa más. Oye... Se hizo muy buena comedia en Las Vegas. Un chingo de cosas. Estuvo Cristian Nodal, la pelea del Canelo, el show de comedia. Estuvo Asesino. Estuvo Asesino, que le estuvo abriendo ahí como que el pesaje a... Con el Canelo. ¿Qué verga es el Mau, eh? Que estabas en toda la pelea del Canelo y atrás de él estaba Travis Scott. Sí. O sea, Travis Scott no pudo estar delante del canal del, no. de este pues es asesino. Que hay niveles, compadre. Pinche asesino está cabrón. ¿Cuántas FMS o Red Bulls ha ganado Travis Scott? Ninguna. Ahí está. Ajá. Hay jerarquías, hay que respetarlas. Y estuvo... Los Tristes Tigres, abriéndole a Enrique Iglesias. Uh-huh. Estuvo Enrique Iglesias. Estuvo Alejandro Fernández. Alejandro Fernández. Estuvo la banda MS. Grupo Firme. Grupo Firme. Estuvo mi compadre Karim. Karim León. Dicen que estuvo también, si no me equivoco... ¿En Fluffy, la radio un cochinero? Víctor Cibrián. ¿Fluffy estuvo ahí? ¿No? ¿Fluffy? Sí. Ay, estuvo cabrón. Oh. Ah, ¿sabes quién estuvo en un show en Las Vegas, gringo? Este güey que es el rey de los roast de Estados Unidos. ¿Cómo se llama este? Joe Rogan. ¿Estuvo? No. ¿Tú te refieres a... el Roastmaster? Sí, sí. Que ese güey la salía de payaso antes, que era un payaso. Ah, chinga. No, sí es Rogan. ¿Joe Rogan? Que le hizo el roast a Justin Bieber. No, es No puede ser que se me olvidó su nombre. A ver, alguien, por favor, la raza que se sabe todos los nombres. Mau Nieto engordó. Chinguen a su madre. ¡Qué ojete! ¡Ay, fíjate, se me cayó! Carlos Bianchi con diabetes. El virrey. Y bueno, el equipo mexicano. ¿Cómo se llama? Chingada madre. El güey que sale en todos los roasts, en todos. De hecho, él es el productor. Buenísimo. Y que hacía el programa de Roast Battles también, hombre. Chingada madre. Franco, parece estilista de la Condesa. Mole, pareces Beetlejuice. Beetlejuice. ¿Quién invitó al doctor Chapatín? Jeff Ross. Gracias. Jeff Ross, sí, ese mero. Sí, no, Fue un fin de semana de mexicanos. ¿Eh? Y a mí me dio mucho orgullo porque pues nosotros dijimos, ya terminó el evento, cada quien se fue para su lado. Y mi compadre y yo, pues estaban nuestras esposas y ellas dijeron, ¡ah! Hay que juntarnos a cenar. ¿No?
Mike, chingada madre. Y luego la esposa de Mike, sí, hay que juntarnos a cenar. Entonces se armó ahí como el, vamos pues a cenar. ¿Qué los invitó mi compadre Frank? Fuimos a un lugar, yo nunca había ido, lo he visto en películas, el Benihana, que está un güey haciéndote ahí la comida, pegándola a la mamada. Llega un momento en que, o sea, yo estaba comiendo y el otro, y yo así como que... Sí, te encuentro 20 segundos de... Traen su showcito, o sea, trae buenos chistines. Sí, me traían de pan y agua a mí. Bien. Este, estuvo Don Cheto, estuvo muy chido. Estaba Don Cheto, estaba pero en grabación. Y de repente, pues ahí andaban los tigres. Oye, se juntó. Y le hablaron a Mike, vénganse. Y nos tomamos una foto muy linda fuera de este restaurante. Y yo sí lo publiqué con mucho orgullo, compadre. Porque que la cuenten como quieran, pero estaba la comedia regia ahí. No digo más. Mira, no digo más. Tan bella. Usted no tiene pelos en la lengua, tío. Porque usted no quiere, mija. Hijo, hasta le pongo los bigotes como Bárbara Mori. Y mira, ¿quién soy? Monserrat Olivier. Te hago la... Ay, sí, pero qué buena onda que llegaron los tres. Sí. Uno más llegó Eric, llegó este... Sí, también Chuy. Chuy y este... Nada más sí, le pedimos a Chuy y a Mole que no se vieran a los ojos. Sí, nada más. Podríamos juntarlos y hacerse un 1985 diferente. No, pero estuvo sensacional. Este... Pues Las Vegas, así que... Qué bonito que estuvo. Sí. Ahorita que vamos a empezar a hablar de cosas de independencia y también... Porque hoy cumpleaños Monterrey, compadre. Ah, chinga. ¿El equipo? No, la ciudad. Órale. ¿400 qué? 426 años. Yo todavía me acuerdo, compadre, cuando Cabrito Arellano jugó con el 400 en el dorsal. En Rayados. No, hace 26 años ya de eso, güey. Espérate. ¿Eh? Ay, güey. Sí. Bueno, verga. Yo todavía no viví aquí en Monterrey, pero lo vi en la tele. Ajá. Que traía la del número 400. Loco Valdés con tiroides. Broso cricoso. Ya sabes, chavos. Les voy a contar algo para la gente que no es de Monterrey. Hay que saber de historia. Okay. 1876 fue... Diego de Montemayor. Donde llega Conchello, Diego de Montemayor... Y llega Luis Cortines más. Luis Cortines. Fueron varias personas que llegaron a Monterrey. Y José Marroquín. O el doctor José Luterio. José Luterio llegó ahí. Llegan y dicen, a ver, estaba el río Santa Catarina. Y esto es verdad, chéquenlo, güey. Véanlo en Google. Está el río Santa Catarina. Y llegaron y dijeron, ¿qué onda? Y Conchello, que era Juan Luis Mendoza de Conchello, español el señor. Dice el vato, yo creo que aquí podemos hacer a nuestra familia. Y luego Ruiz Cortines dice, yo me voy a ir más para allá. Me voy a recorrer para allá. Todo esto es de mío desde Miguel, de otro no llegaba. Yo era Guadalupe. Dijo, yo me voy a ir para Guadalupe. Todavía no existía Guadalupe. Existía Valles del Guadalupe. Total, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Bonita en algo? A ver. Ah, creo que ya en Las Vegas me dejó pendejo, No, ya estaba. Oye, qué buena tostada, Está buena la tostada. Hay unas que vivían por mi casa, güey, que ya las corrieron porque eran bien groseras. Pero te digo que... Entonces de repente, dice uno, yo me quedo aquí porque en un futuro va a haber canchas de fútbol. Y uno dice, espérate, güey, si un día llueve se las va a llevar. Dijo, gratis, pendejo, güey. Llegó también otro vato, puso un restaurante de cabritos enfrente del río Santa Catarina. Y ahí empezó Monterrey. Llegó Don Pedro, que era un santo. Era un santo. Llegó Don Bosque Mágico. Y en vez de Juan de Dios Alfa. Don Miguel Barragán. Manuel Barragán. Manuel Barragán, que se fue. También llegó Don Obsession. Y empezaron a hacer Monterrey. Ya empezaron a poner sus negocios. Y Don Gume. Y Total, así se hizo hasta que se hizo el primer hospital. Esto no está, se la están curando ustedes, güey, pero es que yo soy historiador de Monterrey. El hospital universitario. El hospital universitario y ahí, de que empezaron a poner ahí todos los bisturís y todo el pedo, y dicen, oye, güey, ¿qué pedo? Llegó un vato enfermo. ¿Qué trae unas manchas en la espalda? ¿Qué le pasó? Oh, pues lo mordió un tigre. Y de ahí que ya se juntaban 10 güeyes ahí, pero no había nada, no había Gonzalitos, no había Avenidas. Dijo, vamos a hacer un equipo, los Tigres. Dale, güey. Dijo, ustedes váyanse más para allá, para donde está el cerro ese. Y se fueron ya. Iba Don Juan Barragán,
Manuel. Y Manuel. Pero Juan era primo, creo. Mm. Pero, y Manuel llegó después. Se le retrasó el vuelo. Y a don Juan Barragán dijo, oye, que viene Manuel Barragán. Y yo, aquí me quedo. Y luego, no, pues... Pues vamos a, aquí vamos a empezar a vivir. Vamos a ponerle aquí donde pasan las carretas. ¿Cómo le ponemos? Como la universidad. ¿Por qué? Por la escuela. Por la escuela. ¿Qué voy a hacer apenas? Y había un camino. Ajá. Chingo de árboles que dan nueces. Ah, cabrón. Y lo... Chingo de nogales. Y dijeron, ¿le ponemos nogales? Uh-huh. Dijo, no. Porque ya hay un nogal de Sonora. Es cierto. Y es tierra de raperos putos. Uh-huh. Entonces, mejor le pusieron nogalar. Nogalar. Cuídate. Y había un marihuano que dijo, bueno, trae un churro, güey. Alguien trae un churro, alguien trae un churro, alguien trae un churro. Y lo apodaron el churubusco, güey. Porque se la... Salud, compadre. Esa no me la sabía, se güey. Se la pasaba buscando churros, güey. Y le pusieron hacia la avenida Churubusco. De repente, como a los 2 años, llega un vato en una bicicleta, don Julio Cepeda. No me diga. Y se puso ahí. No, empezaron a llegar todo. Y había una vieja, güey. Uh-huh. Putísima, güey. Y dicen que te hacía la mamada colombiana, güey. Acá. Ella la inventó. ¿Cómo es la mamada colombiana? La mamada colombiana es cuando, no voy a ser muy gráfico, pero imagínate una felación. Uh-huh. Y de repente empieza a bailar tumbado. Agarrando huevito. Y entonces todos sus clientes, ¿cómo quedaste, compadre? Quedé bien fundido y la bautizaron la fundidora, güey. Mira, es un pinche crack. Historia de Monterrey, señores. Había un cabrón que era de... que venía de acá, de España, de Lidia, y ese güey era bien ratero. Se llamaba Pablo de la Garza. Ah. Ese güey se robaba partes de los caballos. Y las llantas de las carretas. Las llantas de las carretas. Y el vato se fue y no para el centro y ahí... Y deja tú, las vendía después, güey, en pedacitos. Sí, sí, güey. Pero lo que sí, y esto hay que, pues, hacer énfasis, ¿no? Uh-huh. Había un señor que su esposa era curandera. A ver, esa no me la sabía. Entonces, oiga, tenemos un paciente. Y él decía, mi mujer sabe. Ah, güey. Oiga, otro paciente, mi mujer sabe. Entonces, para todo lo mandaba con la vieja. Lo pinche viejo huevón, güey. Ya la empezaba. Mujer sabe. ¿Y qué hacen el hospital Muguerza, güey? No. Sí, güey. Esto es algo que no todos lo sabían, güey. El hospital Muguerza pasaste, es wey. Por eso, güey. Es por... Y ya para la última se la dijo. Esto es freestyle, hija de puta. Esto es freestyle. Ya van a decir. Sí, sí, hospital San Marcos. No. Ya había... Se empieza a hacer Monterrey muy grande. Y obviamente todos tienen sus necesidades. Y empiezan a caer las putitas del centro, de allá de San Luis. Que Dios empieza. Las bendiga. Y había un hombre muy visionario, don José Villagrán. José Villagrán vivía ahí en el centro y dijo, ¿sabes qué? Pues aquí pongan sus tienditas y aquí cogen. Y luego le dijeron, oiga, ¿y hasta dónde nos ponemos? Dijo, hasta el infinito, dijo, si quieren pongo, dijo. Y un vato dijo, a la verga, pongo un pinche lugar que sea al infinito. Dijo, ¿pueden darle hasta allá o hasta la macroplaza? Y dicen que desaparecía, güey. ¿Es por qué? Decían que desaparecía el fantasma de Villagrán, güey. Es cierto, porque el señor después murió. Sí. Es cierto. Y dicen que murió porque lo mordió una víbora de cascabel. Ah, con razón pusieron el otro día. Se armó un mitote, compadre. Sí, no. La gente que no, obsesionada, güey. No, o sea, algunos decían, no me acuerdo. Todo el mundo con amnesia en aquel entonces. No. Pero ya sabes cómo son los viejones. Don Gume. Fue el que les contó a todos. Y yo, le suku suku, güey. Le digo, eso es de veterano. Eso es muy veterano. Tú te dan las sillas, tú tampoco. No, pero las están haciendo. digo, pensando, bueno, a sus papás. Pero es parte de... Peligro y no, güey. Desde hace 22 años. Bueno. No, déjate cuento esta. Cuéntame. Déjame, mira, ahora sí traigo rebozo para que entiendan a qué nos referíamos con esto. Está, es el rebozo. Y de ahí, señores, se empiezan a hacer cotorreos en el centro y todos los fresas se van del barrio y se van a San Pedro y dejan ahí el barrio antiguo. Y ahí se quedó el barrio antiguo y toda la raza se fue a San Pedro.
ya había nacido el Grillosada, ya estaba vivo. Ah. ¿Y sabe usted cuál fue el primer barrio que existió en Monterrey? ¿Cuál, güey? Esto ya fue de mamada, ¿eh? De las primeras colonias. ¿La Ideal, güey? No, no. Antes. ¿La Industrial? Antes. Hola. Sí, señor. ¿Cuál? Esto es que mucha gente no lo sabe. Ya cada vez hay menos. Ajá. Pero hubo una temporadita que había muchos regios. Te estoy hablando en el 99, 2000. Que estaban como enemistados con San Luis Potosí. Sí. Por alguna razón, había la madreada que los de San Luis puteaban a los regios y los regios puteaban a los de San Luis, ¿no? De que, tú te coges a tu prima y, échame atrás dos bolsas de semillas, culero. Sí, o sea, así estaban. Me 100 gramos. Y uno, neutral, les decía, no se peleen, los dos son norteños. Sí, a huevo. Pero resulta... A ver, échate pinche, nombre el chal. Chingo de gente San Luis Potosí se viene a trabajar a Monterrey y se juntan en un solo barrio. Uh-huh. Y lo llamaron San Luisito. San Luisito. Y de ahí era el compositor del corrido de Monterrey, cuya letra empieza: tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. Dato 100% verdadero y perturbador. Y se quedaron ahí los de San Luisito y luego se cambiaron. ¿Qué dice el tablero? Ah, no. Las chavas. No. ¿Qué dice el tablero? Voy al baño. No. Pero tengo que... De ahí... Adelante, Doc. Adelante, Martin. Nomás no vayas a ver a tus papás y que... Marty McFly se tomó foto con Asesino. ¡Ay, es cierto, güey! Michael G. Fox, desgraciadamente, salió movido en la foto. No. ¿Qué le dijo? Oye, Martin, dijo Asesino, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿Sí? No, y Mau le dijo, nos echamos una cheve. Dijo, sí, ¿cuál quieres? La que sea, la voy a tirar. O sea... No, pero bueno, le mandamos un saludo al buen Mau. Qué buena fiesta. Pero es un poquito de introducción para que sepa la historia de Monterrey. Y ahorita estamos todavía festejando el grito de la independencia, señores. Chingado, ¿cómo no? Que ahí te cuento que no meterme en pedos, porque luego después van a empezar que yo estoy cagando el palo. Don Miguel Hidalgo llegó a la... Y Costilla, que era un camarada de él. O así, no, era completo su nombre. Miguel Hidalgo y Costilla. Cargada y Costilla cargada, porque quitó el cargada. Llegó ahí a la Alhóndiga de Granada. Alhóndiga de Granaditas. Pero yo no le dan mucho crédito al Pípila, güey. El Pípila era el chido, güey. Sí. Porque te digo, ahorita cargarte un pinche bulto de cemento, un malabañil, es una chinga. Imagínate una losa para que no te disparen. Losa, güey. Y no le dieron. También las pinches era pura 22 Mendoza la que le estaban disparando. Que, de hecho, fíjate, les voy a recomendar una cuenta de TikTok. Porque precisamente con el tema de la Alhóndiga de Granaditas, compadre, este muchacho me hice fan, güey. Es un idiota a la hora de hacer sus videos en TikTok. Déjame lo encuentro, la concha de tu madre. Yo no le he dado like a todo esto. Pinche azul. Bueno, sí, güey, que me agarran el teléfono y se agarran a darle like a puras nalgonas bailando, güey. No. ¿Cómo? Qué mala onda, Rodri. Chinga, no me van a meter en problemas a mí y uno que... A tus iPads, así las cosas. Pero es que yo te lo juro que en la vida había visto tanto cabrón con un filtro que yo no sé ni que tenía filtro. ¿Pero el filtro de quién? ¿Todo aquí te lo... Es un sombrero con cuernitos, güey. Ah, yo vi que traía un sombrero, güey. Sí. Ah, pero... porque tú tienes filtro de TikTok, ¿no? Sí, tengo. Sí, cuando empezaste TikTok te hicieron el filtro. Ah, para el show, sí, cierto, güey. Qué buena metida de riata ese show. Qué bonita metida. No lo encuentro, cabrón. ¿Pero qué decía el vato? Es que es un morro, güey. No sé qué filtro sea. Ahí Yami les explica luego en sus redes. Pero se ven solo los ojitos y la boca. Entonces tú pones una foto de Miguel Hidalgo y Costilla y parece como que estaba hablando. Pero este morro siempre hace así la boca y habla bien chilangote. Y te cuenta la historia del Pípila, güey. No, mamen. Ahorita me dice, si sabes quién es, Yami, para darle el gol, porque está muy cagado este pinche huerco.
Y se avienta la historia del Pípila y dice el nombre. Y me quedé pensando, no me sé el nombre del Pípila, güey. Sí, güey. ¿Y por qué está diciendo Miguel Hidalgo? A ver, cabrones, necesitamos a alguien que se lance así sembrando el terror y que vaya y que le prenda fuego a esa madre, alguien que tenga como una losa de cemento atrás. Y el Pípila, a ver, hijo de su puta madre, tiene el derecho. Si va a decir, pero esa es la foto del Pípila y la boquilla moviéndose. Y luego nada más les pido a cambio, dice, que quede mi nombre grabado en la historia. ¿Cómo se llama? Es cuenta fake. Ah, qué hijo de puta. Sí, es ese morro. Se aventó una frase, perdónenme la expresión, yo no me gusta usarla mucho, pero tienes que decirla así. Yo nunca la había escuchado. Porque dice, ah, sí, pues que se cree que a la verga le salieron brazos y se lo va a cargar. Dije, ¡guau! ¡Guau! Esos son arpegios y no mamadas. Oye, estamos buscando el nombre. Que, yo tengo gente que me pila. Cabrones, nomás que cuando los niños vayan a la escuela en el libro pongan mi nombre. El tío Cardef. Ah, mira, la gente sabe. Sí, sí. El tío Cardef. Muchísimas gracias, el tío Cardef. Qué cagado está ese cabrón. Y dice del Pípila, nada, les pido que digan que quede en los libros de historia mi nombre. Y dice el nombre completo. Y luego sale Hidalgo diciendo, ah, este güey quiere que digamos todo el nombre en él, que le ponemos el Pípila. Y ya. Y ya nadie se acuerda del nombre del Pípila. Qué oje. Tío Cardef, así búsquenlo en TikTok. Está muy cagado. Sí. Muy cagado. Sí, sí, sí. Lo que sea cada quien. Y hay que ser buenos mexicanos también. Digo, yo nunca fui, lo ven ahorita, nunca fui un buen estudiante. Y alguna vez me dio... Me estás jodiendo. Te estoy jodiendo, güey. O sea, wow. Nunca fui un buen estudiante. Nunca lo hubiera pensado. En historia. Pero sí es bueno de repente saber de la historia. Porque a mí me de repente, oye, ¿quién fue el Pípila? Y tú, no, pues, era un 9 falso del Toluca. Y le chingué, no, güey. O sea, inventabas mal. Pero, ¿fue en dónde? En ¿dónde fue el grito de la independencia? En Michoacán, ¿no? Morelia, ¿no? No mames, Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo, por eso, póngase las vergas. No, pero si abre el grito de Dolores. Yo pensé que vas a leer el libro. No, pero hay que. La cuenta está bloqueada, por eso no lo he encontrado. ¿Por eso? ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? Por las groserías, chingada madre. Pero bueno, búsquenlo, porque el güey es muy gracioso. Y avienta unas historias, o sea, obviamente con humor. Y a ver, no es para que aprendan de historia de México. ¿Qué traes tú, güey? Ah. Ahí pasó. Mira, enrédasela al Bolt, porque Bolt no, tiene energía para eso y mucho más. Bolt, ahora con nuevo sabor, Dark Energy. Recárgate de energía, máxima energía con Bolt. Gracias, Yami. Chingazo se metió. Me mama a mí. Ese me gusta más, fuera de pedo. Está muy rico. Sabe como a... Como a... A Goody Pop de Mora, sí, güey. Sí, como a Chiclito. El Pípila dice, alias, se llama Juan José de los Reyes Martínez. Gracias. En YouTube están los videos del tío Cardef, dice Eduard Castillo. Dice, Franco, parece la bandera en versión varón. No, mi respeto. Ah, la bandera. Sí. Ah, yo pensé que la bandera, no, güey. Oye, ¿te acuerdas tú en la escuela... Cuando llegaba el día de la independencia, primero era la metida de verga para los papás, porque era, les voy a encargar que su mamá les dé dinero o manden a hacer lo que es esto. Ahorita, gracias a Dios, ya hay gente que nos hace la vida más chida y hacen ya este pedo. Pero antes tu jefa lo tenía que hacer. Ya lo venden picado. Ya lo venden picado. Antes tenías que hacerlo, las jefas, de que tu mamá a veces mandara un pito, las, o sea, no sé. O sea, a veces tu mamá recortaba y salían los morritos así agarrados de la mano. Agarrado. ¡No, mamá! Ese no era. Es el de We Are the World, decía. USA for Africa. For Africa. Pero. Y tenías que personificar a los. O sea, héroes de la independencia. ¿Cuál sería tu héroe favorito? Es que es el pedo. Por eso los mexicanos estamos de la verga en ese aspecto. No todos. Yo me incluyo en los que estamos de la verga. Porque a veces unos confundimos la revolución con la independencia. Es que son solo 100 años de diferencia, mole. Por eso que se vaya el pedo. Bueno, ¿cuál es tu héroe favorito de la independencia? A mi héroe de la independencia favorito, te puedo decir que es el Pípila. Okay. Pero no sé si lo tengan como héroe o como colaboración. Sí. No, sí. Sí. Como, pero a mí, no, digo, mis respetos para don Miguel Hidalgo, que es un héroe de la patria, pero yo siempre he dicho que el Pípila no le han dado tantos
Pues porque no subió, no andaba vestidito, no andaba chido, andaba, era un campesino, ¿no? Pero había más raza. Pero hay gente que dice que Pancho Villa, pues Pancho Villa no tiene que ver, güey. O sea. No, eso es de la revolución. Uh-huh. Fíjate que de esos como no nombrados, a ver, en mi pueblo es muy famoso el que te voy a decir, pero no sé si aquí lo conozcan. Narciso Mendoza. No lo conozco, pero sé quién es. O sea, me suena. Eso es okay. Me suena. A ver, pero así, niños, niñas, Narciso Mendoza. No saben, pinche gente. Narciso chico. Mendoza. No. Exactamente, se le conoce más por su apodo del niño artillero. Todavía no. No. Aparte de una colonia culera, porque esto es... ¿Quién vive? ¿A quién se la estoy cagando? Sí, o sea, sí se la caga alguien. No, perdónenme, pero yo se los dije hace muchos años en un AMOS. Si tu colonia tiene nombre de héroe de la independencia, está culera. Y si tu colonia se llama el niño artillero, estañera y a huevo que alguien se le ocurrió decirle la Army Boy. Se la cayó Army un Boy. La Army Boy, ¿qué se cayó? Sí. Tenemos un desmadre. Sí, fui yo, lo tiré. No, así déjalo, no hay pedo. Pero bueno. Mira, no. Ah, tranquilo, tranquilo. Ya tiraste todas las semanas. Oye, no hemos presentado a nuestros amigos de Guayabo, Monterrey. ¿Se fueron de Soliverga? ¿Se fueron? Y fueron a traernos. Nos vinieron a traer la cena. Bueno, es cierto, es que está, ahorita que vengan están haciendo la cena. Gracias, señor Ferreyes. Están haciendo la cena. El nombre de calle, sí. Que por cierto, ahorita te voy a contar mi historia favorita de la Guerra de Independencia. A ver. Hace unos días, semanas, no sé, tuiteé que estaba buscando historiadores especializados en la batalla de... Ay, güey, es que son dos. La batalla de Chapultepec. Que esa no es de la Independencia, güey. Sí. Bueno, no es de la Independencia, perdóname, no. Es de la invasión gringa. Ok. Sí. Pero, la otra es... No, quiero decir Churubusco, pero nada que ver. No, Churubusco bueno. Era un vato, sí. Era un vato que buscaba churros, acuérdate. Oye, pero nos independizamos de los españoles, ¿verdad? En teoría. Porque mucha gente no sabe, pero dicen que la Independencia es también una colonia de la Gran. Sí. Aquí en Monterrey. Sí, si tu colonia se llama Independencia... Ah. La batalla de Molino del Rey, pero ahorita hablamos de eso. Ya está aquí nuestro el muñeco listísimo. Vete, muñeco. De Guayabo, Monterrey, bienvenido. ¿Cómo está, compadre? Te agarramos chambeando. Sí, ¿cómo está, Padrino? ¿Cómo te va? A ver, ¿cómo va a estar los chingazos? Ahí te va. Pues estamos celebrando Monterrey, el 426 aniversario. Vamos a hacer una carnita asada, como en el cantón. Vamos a empezar, el primer tiempo va a ser un empalme de fideo seco con asado de puerco. Le vamos a poner en la parte de arriba tantito guacamole y chicharrón de ribeye. Ese va a ser el primer tiempo. Segundo tiempo, carnita asada, va a ser agujita norteña con pollito asado. El pollito lo adobamos con limón y con salsa sriracha. Vamos a acompañarlo también con cebollita asada, quesadillas y una salsa roja tatemada. Okay, no, bien. Ya le probamos la salsa roja. Sí, es la tostada. Exactamente. Esta la estúpida esa salsa. Esa con unas tostadas así. ¿Qué queso era? Seré curioso. Queso de Chihuahua. ¿Badón? ¿Ve? Okay. Perdón. Y de tercer tiempo van a ser orejas de hojaldre tatemadas. Eso es ahorita hay como que una pequeñita moda dentro de Monterrey que la están haciendo en sus carnitas asadas. Uh-huh. Son orejitas tatemadas. Le vamos a poner cajeta, nuez caramelizada, crema batida. Okay. Para ti no va a ser. Yo no, por favor, y frutitas. Bueno, vamos a ponerle. No podemos, somos casados. No. Frutitas. Frutitas. Va a ser plátano, fresa y durazno. Vamos a ponerle ahí la partidita arriba. Qué rico. Lo que les guste, compadre. Pues. Perfectísimo. Ahí sí, como ahorita, quiera. Como siempre, todo bien. Oye, vengo con la comida. Sí, ¿okay? Ándale. Porfa, permiso. Hace hambre. Oye, me encanta porque nos están dando. Disculpen. No. También tengo limonada, igualmente con nievecita, como la semana pasada, con nieve de naranja. Y también tenemos carajillos, Little Fox. ¿Quieres un carajillo? ¿Quién? Uno y uno, sobres. Little para ti, Perino. Y limonada. Para ti, limonada. Limonada, ajá. También quiero una limonada. Mejor limonada. Limonada, ok. No tres nieve, ¿verdad? Sí. ¡Ah! No. Claro, el carajillo también trae nieve, ¿eh? Sí. El carajillo trae nieve. La nieve, la limonada. Está bien pasada. Te encargo dos limonadas, por favor. Claro que sí. Y la cuenta, y dile a Marta que no venga. La cuenta y un enano. Un enano. Oye, me encanta porque nos están sirviendo, obviamente, Bolt en nuestros jarritos. Jarritos. Pero que me hace así, que me siento eso así como que estamos... ¿Te acuerdas aquellas? ¿Era La Cosa o no me acuerdo de Puro Loco. De Puro Loco, ¿cómo se llama? De Juan Carlos Méndez.
Y cuando estaba donde... El de la cosa era Héctor Suárez. Cuando estaba Héctor Suárez y que están así como que los revolucionarios y... Mamá. No, ese, no, no, ese era de sopas. Era de sopas, pero el cafecito sí. En la mañana se levantaban con el fusil y... ¿Has probado el café de olla? Ayer. No, no, ¿de hoy? No, o de olla. Ah, olla. Es que lo sirven así en estos tipos de jarritos, pero se hace en una olla de barro. Y se endulza con piloncillo. No, cállatelos. La neta tiene su... Y canela. Y canelita, güey. Canela. Que a veces no hay canela, entonces la señora lo que hace es agarrar un calzón del esposo, güey. Sí, no. Y ahí nomás lo canelea así, lo chacualea tantito. A veces te queda un elotito o algo, pero sigue saliendo sabe a, rico. A berros. Así. Sabe a berros. Pues saludcita para todos. Saludcita. Julio Vázquez, pónganme un apodo, el Chupapitos. Sí. Así te vas a llamar a partir de hoy, Julio Vázquez. El, chupa el Chupapitos. Pitos, así te vas a llamar. Os pongan su comentario. ¡Qué bueno! Dice Valero, qué ojetes. Mi colonia así se llama. ¿La colonia de Valero cómo se llama? No, pero o sea, vive en una calle que se llama Allende. Colonia culera. Si tiene nombre de la independencia, es colonia culera. Es que culera. Son las primeras colonias y le pusieron esos nombres, porque ahorita ya todas se llaman cerradas de cirándaro, abiertas de buitre, o sea, cosas así. ¿Cuál me da esa, güey? Pinche colonia culera. Montes Berneses. Montes Berneses, güey. Este. Alpes. Alpes. Pinche casas de Infonavit, no mames. Javier Montoya, que la mole me mande saludos sin llorar, ando más contento que Joto en bote. ¡Wow! ¿Que Joto en bote? ¿Por qué? Porque bailan. Ah, sí. Okay. Saludos, saludos. Guau Acuña, el Coco Celis subió 20 kilos. No me tan hijo de su puta madre. La mole, puede mandar saludos a mi hermano Alejandro Chávez, dice Daniel. Saludos a Alejandro Chávez de parte de un servidor, ¿eh? Malek, que mole enseña a Willie Nelson para el compa Ángel. Ah, qué bueno. No, Willie Nelson es una pistola. Ah, que ok. Quiero traer. Mándale saludo a Reyes, Alejandro de Cajitlán, dice Daniel Herrera. Cajitlán. Buenas noches, ingenieros. ¿Ustedes conocen algún lugar donde pueda encontrar un tablero de ajedrez con dos reyes como ustedes? Dice Adrián Fuentes. No. ¡Oh! Si fuéramos piezas de ajedrez, que yo creo que... Yo sería un alfil, tengo cara de alfil. Ok. Porque me muevo más así como que... A mí me encantaría, pero ni de pedo. Torre. Caballo. Caballo. Caballo es mi pieza favorita del ajedrez. A mí me gusta el movimiento del caballo, pero está chido. Bueno, huele feo, huele como a... Sí, sí. Pero yo soy más de... Yo soy alfil o torre. Ok, la ok. Torre es más de... Derecho. Mi rey ni reina. Jesús Alan Flores, que me mande un saludo y la mole como a Marquitos. Hola, ¿cómo están? Este bandido pregunta... Saludos desde Sonora a Rubeste Limau Nieto dentro de 20 años. Si se hiciera otra guerra de independencia, ¿qué tres objetos se llevarían a los madrazos? La Ray Gun del Call of Duty. La capa de invisibilidad de Harry Potter. Te mamaste, güey. Y una pastilla de chiquitolina. Con eso. Ya no me deja nada. No, güey. Yo me llevaría una... Yo me llevaría la Willie Nelson, una pistola que tengo que usar la Willie Nelson, doble tiro, doble cañón. Ok. Me llevaría una revista pornográfica. Ok, sí, de la batalla. Para desestresar. Sí. Y me llevaría la salsa molcajeteada que acabé. Estuvo muy buena la salsa. No. Cristian Vidales, también estuvo Michael G. Fox, sí, sí, sí. Aida Chacón, saludos a mi esposo Marco Ibarra desde Mexicali. Mole, saluda como argentino a Alexis Buyoli, por favor. Alexis Buyoli, te mando un saludo y ojalá que se te rompa el orto. Sharis Cova, vos, ¿en alguna ocasión va a salir la canción norteña que una vez cantó en un programa de Amos? Sí, de hecho... Precisamente acabo de hablar con Chuyito para que me grabe el acordeón, porque vamos a hacer dos versiones. Órale. Pero luego les cuento. Grandes, Molly Franco, un beso a mi crush, la Yami Rus, dice Tony Romas. Molly, le mandamos un saludo con voz de Chabelo. El Cuas 30, celebramos 9 años mi mujer y yo. Saludos a los dos mejores comediantes de Monterrey desde Montreal, Canadá. Saludos a ti y a tu esposa y felicidades por los 9 años. Mole, saludo para la Ceci de la Jalisco. Es bien marihuana, que deje el vicio, dice siempre Saúl. Siempre que tú a una mujer le dices la... Es Willoncha. Sabes que es Willonchona o algo. O tiene 3 hijos de diferente. Sí. O sea, no aquí, le puedes decir a Lorena. Las señoritas de Frank Hollywood les pueden confirmar que siempre se les dice por su nombre. ¿Su nombre? Pero no decimos... La Yami. La Yami. No. O la Chayo. Uh-huh. O la Raquel. La Raquel. Nunca. ¿Por qué? Demeritas, devalúas... Sí.
agregarle la, el artículo la hace ver. Y más que te digan la, pues es un decir, la Yami de la burócrata, o sea, que también pongas la de la colonia, más devalúa a la persona. Que se la voy a dar por buena a Sonora, porque todo el mundo lo hacía. ¿Qué? Desde el jodido hasta el fresa. Habla la. El Iván. El Iván. La Yami, o sea, sí, pero en los demás estados sí es de Wiloncha. Es muy de Wiloncha. Cooperacha para una suscripción al gym para el novio de Yami Roots, dice Ozzy. ¡Ah! Eso es de ardido, ¿eh? Señor Franco, mándeme un saludo, dice Kevin Telle. Saludos, hermano. Mercedes Puente, saludo a mi mamá, Franco. Se llama Blanca Puente. Sí, doña Blanca. Ojalá que la brinquen por el puente. Saludos al que se comió algo, dice Rick Macías. Saludo de la mole como Robin Food, dice David Hernández. Un saludo, hermano. Que Dios te bendiga. Es mi cumpleaños, soy Fernando. Bueno, felicidades. Saludo al boss, primera vez en verlo, fue en ALB a Las Vegas, gran show. Gracias, Cristian, qué bueno que les gustó. La verdad es que todos los shows, no es por nada, pero estuvieron bien chingones. Verguísimas. Bien chingones todos los shows. Los que no conocen Monterrey se van a traumar con su historia, dice Adrián Hetfield. Turboleche con chocolate para el Rodri, para el RNS, gracias Alejandro García. Un día vi la película de la Independencia, pero en ningún momento salió Miguel Hidalgo. Solo unos aliens y el güey de las cachetadas. No, es de la Independencia gringa, güey. Sí, ellos son más acá, más futuristas. ¿Qué onda con Ralph de King of Fighters? ¡Ah, te mamaste! Alta referencia, güey. ¿Cómo no? No me sale la de giro, no me sale la de giro. Mole, gímele en el oído Franco, es mi sueño, dice Armando. Nada. ¿Pero por qué no? Güey, no la ves. No hagan puterías, pero... Franco, mucho gusto, un saludo. ¿Sabes si para el evento del sábado en Lima habrá meet and greet? Sí, señor. Si usted se une al nivel fam, tanto en Arequipa como en Lima, estaremos haciendo meet and greet. Suscríbanse al canal de Permítame Ser Franco en el nivel fam. Y fíjense bien, si ustedes de Arequipa, ¿cómo haré aquí para ayudarle? ¡Oh! Muy sencillo, suscríbase. Y si es de Lima... Pues ya, no es una palabra tan difícil. Un limón. Un limón. David Hernández, ¿qué no había fallecido, Gorbachov? Fernando Nava, qué bonito mensaje al final, Franco. Ojalá y pronto regresen a Las Vegas. Ah, sí, sí, cómo no. ¿Qué mensaje di al final? No me acuerdo. Andaba muy drogado. Sí, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. De todo corazón, encontrarlos en Las Vegas y no pude. Ya creció Coco Celis, dice Cristian Alvarado. Ay, cabrón. Eric Ramírez. Mole, salúdame como Miguel Hidalgo dopado. Saludos desde Colima. Saludos. Francisco Pérez, mándame un mi culo, no es cochera. Agradecer a tus compañeros por el día de ayer, excelente programa. Sí, la mesa muy chingona, ¿eh? ¿La viste? Sí, la verdad les digo una cosa, ahí te das cuenta que la mesa ya tiene su... Vida propia. Tiene vida propia. Ayer, desgraciadamente, Franco estaba trabajando y yo perdí unos vuelos. No pudimos estar, pero qué buen show se aventaron. Sí. Cristian, Checo... Estaba Neftalí y... No, quieren y los demás. El Mapache. El Mapache y hoy es mi cumpleaños, dice Giovanni Damián. Felicidades, hermano. Franco, que me salude la más linda del squad ya, me dice Jacob Santiago. Fíjate que okay. No es, el programa no tiene que ver de eso, pero Yami, ahora que trae novio, la noto más rebeldona, más como que anda alegre. ¿Tú crees que te cambia el...? Sí creo. Sí cambia. Ya le echaron mantenimiento. Ya echaron a andar la máquina. De verdad te das cuenta, ya cuando regresó de Cancún de... ¡Ay, los esperamos ahí en la mesa! Dice, ya... Porque yo lo he visto con un trapo limpiando. Ya pagaron el vuelo. Ya le pagaron el vuelo. Le pagaron el vuelo. Tío Cardef está en Instagram, dice Jesús Flores. Ahí está. Tío Cardef, C-A-R-D-E-F. Díganle que van de parte mía. Felicítenlo de mi parte, de esta parte. Bueno, tu historia favorita de la Independencia, Mola. Mira. ¿Te acuerdas, hijo? No te quiero comprometer. Sí, sí, me estás comprometiendo mucho, pero... Vas a decir, cuando mataron a Zapata y la chingada. No, fíjate, mucha gente no sabe, pero yo fui historiador en la escuela, fui del grupo de... ¿Cómo se llama? De los que... De oratoria. Y yo leí una vez... Les comento algo. Capitán del equipo de debate. En Morelia, en Morelos, donde se hizo Dolores Hidalgo. En Guanajuato. Guanajuato, que se hace el grito de debate. A dos horas hay un plug que se llama... Ahí está, que se llama Chicharrón de la Ramos Frito. Ahí está, la tostadita, nada más para presumir lo que vamos a comer. Qué rico. Ese brazo no es mío. Parece. Es el brazo de la mole. Sí, como que rascaste el piso, pinche borre, güey. Que le va a comer. Hijo de su pinche madre. Nada más.
A veces siento feo por el staff que no come, güey. Sí, mejor sí. A veces siento feo, pero no te quedas, se me pasa de volada. Comen bonito también ellos, pariendo. Muchas gracias, compadre. ¿Está picosa la salsa, sí, verdad? ¿Tienes tatita salecita? Ah, está picosa. Nah, hombre, está. Pero pica rico. Trae ajo, tomate. Así decían de un güey de la colonia y embarazó a tres, güey. Te cuento el que. Pica rico. A 2 horas de Hidalgo en carro, pero en aquel entonces era a 10 horas en caballo. Uh-huh. Vivió un cuate. Mucha gente no lo sabe. Esa es la mejor historia de la independencia. Hay un vato que se llamaba Raúl Villaseñor de Mendoza. Que Disney debería hacerle una película de ese güey. Entonces este vato se dedicaba a hacer cosas de, digamos, de piedra. Cosas de piedra. Cantera. Cantera. Vendía piedra de cantera. Entonces el vato, un día le encargaron hacer otro vato ahí, un señor de mucha lana de ahí, del pueblo que está a 2 horas de ¿cómo se llama el pueblo? Sí, digo que yo creo que está de más. Es un pueblo que desapareció. Ya no existe. Creo que se llama Querétaro, o algo así. Ah, cabrón. Bueno, total, parece que andaba con el perro y yo ahorita chingas. Estás pelechando, compadre. Yo estoy pelechando. Entonces el vato dice, oye, güey, te encargo que me hagan una lápida para mi mamá. Le o sea, que la hagan en chinga. La hagan en chinga, dice. Lápida. No rápida. Ah. Lápida. Y la hacen. La hace el vato y dice, ahí tengo un cuadro grande. De aquí me baso, güey. Órale, va. En la mañana se levanta el vato y va a jalar. Ya le habían depositado la mitad. Y no estaba la puta lápida. Se la robaron. En la mañana, el vato para conseguir ir al cerro a cortar el... Total, salen los periódicos y ve al Pípila, güey, con la lápida en la espalda. Hijo de tu puta madre. Pero gracias a esa lápida, mucha gente no sabe, el Pípila pudo entrar a la lóndiga de Granaditas y no fue herido. Pero este vato... lo demandaron y le cortaron la cabeza. Ya le habían dado 2,000 bolas. Y el vato no pudo hacerlo. Se los chingaron. Entonces, mucha gente, a ese héroe, esa historia, nadie. Son historias alternas, güey. Son como. Sí, las que no te cuentan. Yo soy como Netflix de Mandalorian y cerca de 2-3 cosas. Ok, tú haces tus spin-offs. Uh-huh. Que hay cosas. Que todos se van sobre la historia principal, sobre Star Wars. Pero no se van con lo que verdaderamente pasó. ¿Dónde las historias más bonitas? De este vato, que debería venir en el libro de historia, pero no viene, viene en el libro de reproducción humana, al lado del cuerpo de la mujer. Fuera de pedo, ¿en qué año viste el aparato reproductor masculino y femenino en un libro? En un libro como... de escuela, como, o sea. En un libro lo vi en secundaria. Así como a los 6 años con un tío. Ah, cabrón. Fui, me dijo es que me acuerdo que lo vi en sexto. Uh-huh. Que venía un niño y una niña, pero venían en pelotas. Uh-huh. Y me acuerdo de un camarada, hijo de puta, güey, les dibujó pelos, güey. Se me hizo en su momento tan gracioso. ¿Y cómo, güey, él sabía que había pelos ahí? ¿Ya había visto algo? Pues yo creo, sí, ya ves. Dedujo. Que siempre hay huercos que torcieron a los papás cogiendo, sí. Así, o algún tío les hizo mañas, güey, o sea. No es normal andar tan despiertos a esa edad. A los 6 años no. Sí, nada. Y que vieron, oye, que vio pelos y los puso igual que los sí, de su tío. Se los dibujó, güey. En su libro, el niño y niña tenían pelos, güey. Sí se veía medio friki, güey. ¿En serio? Ah, no, pues está riendo. Ah, pero es cierto, ¿eh? Nosotros así los... Ah, ok. ¿Con los pelos? ¿O con qué? Dijo, ay, me picó una lacrán. ¿En qué libro venía el aparato reproductor humano? Biología, ¿no? Ciencias naturales, sí, sí, sí. Que en el primer día del salón, veía un culero que ojeaba todo el libro y decía, güey, ve la página 77 y lo otro. Se le ve la... No, decíamos panocha. Yo decía, en ese entonces yo decía, la puchita. El bochito. Por alguna razón suena peor.
¿Mira? Suena más corriente, güey. No sé, se le ve la puchita. O sea, no me imagino una mujer que te diga, ay, ¿quieres ver mi puchita? ¡No! ¡No lo hagas tierno! O sea. ¿Quieres ver mi Dorito? ¡Mi Dorito! Porque a nosotros nos tocó la época de los Doritos. Sí, sí, claro. Ahorita ya no está. Después de que vino... No, ya es puro Bermúdez. ¿Cómo sí? ¿Cómo se llamaba la empresa que quebró, que depilaba todo? ¿Te acuerdas que hubo una empresa que se hizo famosísima y depilaba las morras que por 8,000 pesos todas las sesiones? Pero que luego hubo pedos, ¿no? Que les quedaban como franjas. Sí, ¿no? De que abrías a la chava y patadas. ¿Skincare? No. Toda gangrenada. Híjole, sí sé cuál dices. ¿Cómo se llamaba? No sé si fue... Sí, de aquí. Pero sí, láser, algo tenía... Sí, que hubo chingo de gente quejándose. Sí, esa primero todo el mundo decía que era la mamá. Ya no tengo nada, le dije, sí, pero parece pinche... Parece, o sea, cajuela de bocho. Ya me tocó así levantada, así toda roja. Le dije, te dejaron peor. ¡Neoskin! ¡Neoskin! Gracias, Neoskin. Ustedes lo anunciaban. Anunciamos todo lo que quebró y defraudó. ¿Qué era la Rosa Mosqueta? ¡Ay, güey! Yo la había anunciado un chingo de veces en Multimedios y en Televisa Monterrey y nunca supe qué era. La Rosa Mosqueta. ¿Tú lo que te acuerdas a aquel güey que anunciaba que podías traer un carro pero podías traer publicidad? ¡Ah, bien mamón ese pedo! Sí, güey. Era como mi... No mi sueño. A ver, no tengo una vida tan triste. Pero si era como, ah, estaría chido calificar para eso. Porque si traes un carro más nuevo, pero traes Pollo Loco. Sí, o traías de aseguradora, así ese pedo. Y eran carros blancos a huevo. Sí, tenían que ser. Pero carro. Ya traías carro. Sí. Y solo te pedían que lo movieras cierta cantidad de kilómetros al día. Sí. Pero creo que también hubo fraude ahí con ellos. También, güey, hubo fraude. No me supe el chisme, pero sé que sí chingaron gente, güey. Una disculpa, estamos botaneando. Neoskin, ya están poniendo aquí. Gracias, José Alfredo y Cris Morales. Sí, ¿tú nunca tuviste ese? ¿Nunca aplicaste para ese? ¿Para traer un carro así? Nunca supe ni con quién ir. Estaba ahí por mi casa antes. A mí me da risa porque la gente que lo ve en otro lado, era un negocio que tú decías, oye, yo no tengo lana para tener un carro del año. Digo, un carro... Pues de agencia. De agencia. Carros sedanes. Ibas a ese lugar y te decían, te soltamos el carro nuevo. Digo, no de lujo, pero nuevo, no tienes carro. Sí, el austero, ¿no? Pero el carro sí va a traer publicidad. Y tienes que traer el carro con publicidad. Y obviamente, si en aquel entonces te pedían 50,000 pesos de enganche, una agencia y 6,000 pesos al mes, estos güeyes te pedían 25 y 3,000 al mes. Pero estos carros lo que traían era que traían sensor, que si no te checaba cuánto tiempo te movías y si no lo movías o si no pagabas, se apagaba el carro o algo así. Pero yo no sé cómo estuvo el pedo que a mucha gente, pues tenías que, como dices tú, calificar y daba la lana y se quebró la empresa y mucha gente se quedó sin carro. Porque tenías que dar primero la lana para... Para que te soltaran el carro. ¿Sabes qué estaría chido que hiciéramos, Mole? Contratar un servicio de publicidad, pero con la gente que nos ve. A pero ver. Con un disfraz bien ojete. ¿Cómo? Puros vatos. Mini falda. Pero ojo, no se tiene que ver nada. O sea, tienes que caminar correcto. O sea, compórtate como señorito. Mini falda. Top. Solo por joder. Alitas de mariposa. Y en las nachas, amos del universo. Y se le paga una lana por semana, pero el güey tiene que andar así en la macroplaza o en la zona más, con más gente. ¿Con más gente? Y tiene que ir bailando. La de Rosalía. ¡No! ¡Ya se me ha olvidado! Pagalitas a la hay que hacer algo así. Yo lo apliqué. Ahí por mi casa había un vato que estaba sonso y andaba en la bicicleta todo el día. Estaba sonso. Y yo vendía hamburguesas y le puse en la espalda un anuncio. El vato estaba sonso, andaba en la bicicleta así, estaba loquito. Y le daba una hamburguesa y le ponía la publicidad en la espalda. A veces rezaba, pues ya toda quebrada o con sangre donde se me volteé. Me caí en un pozo, pero...
Qué rico. Hubo una campaña en Alemania. Fíjate cómo la prueba de que la gente, cuando se hacen los ofendidos, cagan todo. Uh-huh. Hubo una empresa, a ver si la gente se acuerda, que agarraron homeless y les dieron un módem. Sí. Entonces, por donde andaba el homeless, había wifi. Esto es real. Esto es real. Entonces traía el módem, ¿no? Sí, güey, o sea, eran un hotspot ellos. Entonces te acercabas al homeless, te da la contraseña, ya tenías internet ahí en las plazas y eso. Y era publicidad para el negocio de estos güeyes. Y le pagaron una lana a los homeless y la gente empezó: oye, pero ¿les dan seguro? No. ¿No tienen prestaciones? No. Mm-hmm. Y que los reportan y les dijeron a las autoridades: ¿saben qué? Ya no pueden hacer eso. Y los homeless se quedaron sin trabajo. ¿Sin trabajo? Porque la gente dijo: ¿cómo que no les dan seguro? No, como que les dolió que ellos no les dieran. Sí, no, o sea, la hicieron de pedo. Infinitum, dice el vato. Oye, qué bueno, güey, va. Oye, ¿qué? Qué bueno está. Sí. Más, estoy tratando de masticar más despacito porque sé que les molesta mucho. Empalme de sopa, güey. Es un empalme con frijoles refritos, con sopa de fideo y asado de puerco. Y arriba le ponen chicharrón de la rama. Mm. Está buenísimo, ¿eh? Por si pueden. Que chequense en el canal de Iztaparrastra. Hicimos un video calificando todos los chicharrones de aquí de Monterrey. ¿Cuál ganó? Multimedios. No. ¿Qué tipo de? No te puedes. No. Todas las marcas de chicharrón, el buen Tlaloc se los trajo. Hay una disculpa que se cortó la luz varias veces, pero pues colones humildes, ¿no? Oye, ¿te acuerdas tú? Un chico cambio drástico. ¿Pero de alguna vez tú personificaste a un personaje en la primaria? ¡Claro! ¿Quién te acuerdas? Porque yo siempre me ponían personajes como gordillos. Espérame, ¿de qué te ríes, culero? ¿Por qué? ¿A quién? No sé, Chucho se empezó a reír y dije, ¿qué, güey? Dice un Chucho, ¡ah, ya! A lo José Ortiz de Domínguez me salía bien chido. Salí de Villa. ¿De Pancho Villa? Y de Zapata. No. Y de Morelos. Yo, mi mamá era un poco distraída. ¿De qué te mandó, compa? Me mandó del Puma. ¡De las manos! Pero creo que una vez salí de Pancho Villa. Muy morrillo. Y de Árbol. Es de que te traumes cuando no tienes parecido a un personaje o no tienes talento, que te disfracen de revolucionario. O sea que, ¿de qué voy a ir? ¿Tú vas ahí de ahí atrás? De extra. De extra. Era como cuando hacían el de la primavera, que mandaban a los niños uno del sol, otro del agua, otro de la lluvia, y un güey lo mandaban de cosas de árbol. O sea, de árbol, yo fui árbol, o de así, que de zacate. O sea, es que eso que te iba a decir, ¿viste la foto del niño que sale de pasto? Uh-huh. ¿Qué ojetes, güey? ¿Qué ojetes? O sea, yo pensé que ese árbol era lo peor. Este güey sale de pasto, güey. Este va la peor, güey. Ah. Camarada. Fue el de la primavera y cada niño iba disfrazado de un animal. La mole fue de elefante. Hubo un niño vestido de burro. Otro niño iba vestido. Y a un niño le tocó de perico. Y el vato venía normal, con una bolsa y con harina y una llave. Al papá lo metieron al bote. Bien. Después de esa. Yo pensé que ibas a decir, venía de perico y venía el vato. Venía el vato. Mordiéndose las orejas. Yo, algo que me mamaba en la prepa ya no se hacían esos pedos. En la secundaria y en la primaria era que te ponían un recadito y le decían a tu mamá: se va a ocupar 50 pesos para la noche mexicana. La noche mexicana era de que tenías que cantar el querreque, el baile de los viejitos, el baile del machete. De los machetes. De los machetes. Alguien iba a declamar algo. Los maestros bailaban la danza de los viejitos. Uh-huh. Con un machete ahí. Y luego
Noche Mexicana eran de antojitos. Si estaba empinado el pedo, o sea, si era chido, eran enchiladas. Pero de las rojas. De las rojas. Las potosinas. Las potosinas. Flautas. Sopes. Tacos. Esos son sopes. Y gorditas. Que esas son las más sabrosas. Porque eso es lo chido. Y luego además cazuelas. Nopales. Chicharrón en salsa verde. Asado de puerco. Chicharrón pensado. Pero si era escuela jodida, era... La flauta se pasaban de verga, güey. Pedías tres flautas y agarrabas la flauta con guacamole, le mordías y salía... Un hilo. Un hilo. Un hilo de cebrada. Yo le dije, a ver si no te quedas sin vaca, hija de tu puta madre. O sea, un hilo de cebrada, así donde te lo traías, así era un hilito. No traía nada. Eran como las empanadas de cajeta que muerdes y no tienen cajeta. Sí. ¿Te ha tocado aquí? O las obleas que traen solo la parte de afuera. La parte de afuera. Yeah. Así, güey, decías tú. Y te dice la maestra, pues, ¿qué quiere, mijo? Tu mamá nomás mandó 50 pesos. Yeah. Qué horror que te digan esas cosas. Y luego, además, los dulces típicos que aquí tenemos, que son, aquí en Monterrey, no sé, las cocadas, que estas me maman. Oh, que cuando... ¡Ya llegó! Y llegan así, y con una tarjeta empiezan a... No, son las cocadas, son otras cosas. Ah, ¿y siempre? Las cocadas son estas, son de coco. O sea, ah. No, las descocadas. Okay, okay. Y los chiclitos, esos que con los que cuando no tiene. Y feria, la morra que te dice, ¡sores! No. ¿Qué es eso? Te mamaste. Aquí no, los chiclitos, estos te pagaban cuando llegabas. Yo llegabas a la tienda y lo. Oye, ¿cuánto es? 5.50. ¿Traes los 6? No. Te da así. Sí, te... 5 chiclitos. Y de repente llegabas tú y lo. ¡Una coca! 10 pesos y le das 10 chiclitos. Órale, güey, ya está, güey. ¿Y si te la valía? No, güey. Pero yo sí le decía, ándale, puto, su tiempo me paga lo que me debes con chicles. Yo te lo regreso, güey, el pinche. Estos chiclitos. ¿Quién hizo esto? ¿Tú los hiciste, comadre? ¿Estos? Que si los hiciste el. La canacita. Sí, como que ayer agarraron más dulce, porque yo siento que estaban más cargadas. Son más... canes. Sí. No seas pendeja. No, desde niño que no veía estos chicles, güey. Están bien vergas, güey. Mira, gracias a Dios puso los canes y no puso los cells, que esos pinches usted no los agarra. ¿No te gustan? A mí son los cells, güey. Naranjitas. No mames. Pero eso sí, los de eucalipto nadie los agarra, güey. No, el cells, lo chido es que lo estás comiendo y tienes que mandar a tu lengua como explorador y con la lengua estás jode, hasta que haces un hoyito en el cells y sientes la explosión de sabor. La efervescencia. Y, señores, eso y Duvalines, si tienes 8 años, empieza a chingarle desde ahorita, güey. Si tienes 15, te estás tardando y si tienes nos lo 32, vas a agradecer, güey. Sí, a Chile, güey. Ya después aprendes. ¡Oh, culerísimo los candles! ¡Culerísimo! ¡Qué recuerdos, güey! ¡Es una mierda de chicle! Sabor ron. Sabor ron. Y hay unos sabor canela, que son una mierda, güey. A ver, sabor ron. Sabor naranja. Sabor vaya, frutas. De chicle, güey. Qué sí. Recuerdos. Pero no, son... ¿Qué dice el tablero? Sabor canela. No lo llamaba. Canela. Échenle canelita. Y... Usted no le ha echado canela. Sabor menta. Órale, güey. Qué buen pedo. Ah, ¿los verdes qué son? Es que los canes apenas que te metas de a varios, ¿no? Sabor anís. ¿Cómo no? Ahí está. Sabor a caca, bro. Se arma. A ver, dame un sabor a anís. Saludos a Gonzalo Viveros. Nada más dijo la güera Rodríguez. ¿Es algún personaje de la Independencia? No sé. A lo mejor ahí me están queriendo comparar con algún personaje. Juan de León, que me salude el doctor Emmett Brown obeso. Hey, Martín. Adelante, doc. Creo que me hice más fan de Franco desde el show de San José, dice J. Pérez, hasta la novia se hizo fan. Estuvo muy bonito en San José. Marvin Hernández, mole, aprovechando que estuviste cerca de la 51, ¿te dijeron algo los extraterrestres? No sé de qué hablan. No sé qué se da. A mí nadie me habla. Un saludo a Alan Ortiz Camarillo. Mole, que Nuquín me manda, me quiere cortar la pierna, Julio Granados. Lo voy a hacer, güey. ¡Me quiere cortar la pierna! ¿Quiénes son, güey? Mira, ese es Morelos. Ese es Morelos. Ese es un pinche pepino. No es un sombrero, Char. ¿Ese es Hidalgo? No. Sí. No, este es Hidalgo. No. Es el ese soy yo. ¿Y lo que es allá? El escudo. Un escudo. Y un cañón. Ese es un pene. A mí me chingan.
Que la mole le manda saludos a mi sobrino Eric hasta Ciudad Victoria como argentino. Saludos hasta Ciudad Victoria y viva México. José Manuel Olivas, extrañamos el programa Keko Jones, ojalá vuelva. ¿Tenías un programa que se llamaba ¿Qué cojones? No, me acuerdo. Yo tampoco. Me quedé sin metro, que mole me salió como yucateco, dice Víctor Eduardo. Ayer pasé por tu casa y se me cayeron los ojos. Me agarraron un huevo y se me salieron los ojos. Jorge Suárez, vos, soy estudiante de comunicación en UANL. Mi duda es, ¿qué puedo hacer para trabajar con ustedes como recogecables? Quiero aprender del medio. Mira, me encanta, Jorge. Me encanta esa de la de recogecables. No existe ese jale. Aquí hay tres lemas en esta empresa. Número uno, lo quiero para ayer. Es un lema que se dice aquí muchas veces. O sea, todavía no se, ni se piensa y ya lo tienes. Número dos, dame soluciones, no problemas. A huevo. Y en tu caso, Jorge Suárez, que es algo que queremos empezar a hacer ahora con la gente que va entrando, es ¿qué tanto lo quieres? Pregúntate a ti mismo, Jorge Suárez. ¿Estoy dispuesto a dar el 100% y más cuando Franco me lo pida? ¿Qué tan dispuesto estás, Jorge, a no dormir bien? ¿A estar cansado todo el tiempo? ¿A adelgazar? No, de hecho, aquí es al revés. Aquí engordamos, güey. Y la más importante, Jorge Suárez, ¿alguna vez has chupado un pene? Piénsalo bien. Eso. Analízalo, Jorge Suárez. Y te voy a romper el corazón, Jorge Suárez, porque yo también pensaba igual que tú. No existe el recoge cables. ¿No? No existe. Okay. No te van a poner a recoger cables. O sea, nadie quiere recoger cables. Es recoge cables, recoge caca, recoge todo. Henry Lázaro, mole, cántate el corrido del cabello de tornillo. Rocardo Godínez. ¡Vuelta, tornillo! Mole, mándame un esa mole. Saludos desde Montgomery. ¡Esa mole! Mone Tuki, el 15 estuvo intocable aquí en Ciudad Juárez. Oye, estuvo también. No estuvo intocable, fue Ricky, chingada, más que ¿A Las Vegas? Es que me escribe y me dice, a ver si vamos a comer. Y le digo, deja ver si veo Franco el domingo. Pero, carnal, yo estaba inservible, güey. Estaba en. Completamente. Yo me quedé esperándote desde el viernes, cabrón. Ya es que sí. Te dije, se van y las dejas al casino. No, ya, te lo juro que. Me dice Gaby, pues ya no me mandó mensaje de Irán. No, dice es que mi señora la quiero mucho, me aguanta mucho. Bueno, yo creo que hasta le dio pena hablar con Gaby. Saludo para Arturo Arbizu, el Tata, dice zona de cotorreo. Ese es el loco Valdés, güey. El Tata es el de quiero mi cocol. ¿Quiero mi cocol? Feliciten a mi amiga Alexa, que es bien gorrosa, dice Alex González. Apágala. Franco, mándame un how are you. Ah, chinga, yo digo eso. Ok, how are you. Iván Amador. Mole, mándame un saludo a mi esposo Jaime López, como en transformación de Sailor Moon. ¡A la madre! Nunca vi yo Sailor Moon, pero... ¿En serio? Nunca la vi, pero sí pensé en eso. ¿Nunca soñaste con ser Tuxedo Mask y poder cogerte a Serena y a Sailor Mars? A la verga, no. Pero yo sí. Tampoco. No, ok. Pero sí, de repente veías a la amiguita esa que te gusta y que vestidita de Sailor Moon. ¿Cómo no? Vivan los cosplays. Dios las bendiga. Qué buen grupo. Fernando Hurtado. Pues que saluden a mi hermano Luis Hurtado de parte de Solano Fernando de Storm Lake, Iowa. Mole, tírame, me quiere cortar la pierna, Mauricio Méndez. Me quiere cortar la pierna. Marlon, creo yo. Mole, véntate una granada y unos tiros con el sniper. No, pero... Ah, bolt action. Dejé todo allá, güey. Chingada madre. Se me olvidaron hasta los cargadores. Mole, ¿puedes saludar a Daniela con acento chilango? Dice solo Andy. Ya se la sabe, mija, ya se la sabe. Si se la va a dejar de oler, pues ya sabe, huélala. Quítale el requesón. Rafael Poloto. Mole, salúdame como colombiano en grito de independencia. ¡Viva México, parcero! ¡Viva México! Ya estamos mandando el cargamento. ¡No! Emanuel López. KCO estará en octubre en Monterrey. Que estuviera chido que venga a la mesa de los amos. ¿Sabes qué? Es KCO. Es cuando te pegan en el. Y te, ese que, es KO. ¿No? KCO, el círculo. ¿No? Un rapero español. Ay, violadores, güey, del verso. Ya, violadores. Okay. Yo con violadores sí. Ok. O sea, no. Bueno, yo no. Del verso. Pero no tengo el gusto de cotorrearlo. Yo lo sigo en Twitter, pero no tengo manera de comunicarme con él y no conozco. O no sé de mis conocidos quién lo cotorrea, entonces me encantaría, pero está bien cabrón. Créanme que yo no sé cómo le hacen otros cabrones que de repente sacan invitados bien duros
yo ando batallando, güey. Sí, llega un momento en que se batalla, güey. Sí llega de que ya le empiezan... Es que, mira, como hay gente, güey, que se le sube la fama, güey. ¡No! Güey, hay gente que se le sube la fama y bien mamón. O, pero, o mamona. Pero no con los compas. Es que sería una hija de putés. Ajá. O sea, la frase. Una hija putés. Una hija putés que tú... Es como, digamos, tú te va muy bien... Y seas mamón con Cristian Ucheco conmigo. No, jamás. Que somos tus amigos. Jamás. O... Que nos conocemos desde antes. Desde antes. O que tú fueras lo que ya eres y que fueras mamón con... No sé, o sea, con... Digamos... Sí. Que fueras mamón. Sí. Que fueras mamón con... A lo mejor algún compañero que fue buena onda contigo. No, jamás. En el unicornio. Que dices, jamás. Oye, este güey me echó la mano. No, no, no. Jamás. Sí. ¿Puedo ser mamón con un completo desconocido? Sí. Sí, cuando no te conocen y una llegas con... Una mierda que soy, una mierda. Dices tú, oye, güey, este es mi camarada, güey. Es mi amigo. Y no te echo nada y que seas mamón. Sí, no, eso no se hace. Acuérdense una cosa. La vida da muchas vueltas. La vida te pone alto y te da. Y si tú eres mamón con la gente que ha sido buen pedo contigo... Como dijo un gran sabio, Roberto Vainas. No, era un vato de una cantina del Burro de Antón. Bien loco, murió el vato de un paro cardíaco, pero el vato era buen pedo. Y decía el vato, si llévate bien con los que vas para arriba, porque te los vas a tapar en la bajada. El señor nunca hizo nada en su vida, pero... El señor jalaba en un subibaja. El güey jalaba en la montaña rusa de Bosque Mágico. Ok, Dios lo bendiga. Qué ojete que hay raza que sí... A lo mejor me estoy mordiendo la lengua, pero yo creo que no sería mamón con alguien que no me ha hecho nada y es amigo mío. Sí, claro. Si te hicieron algo y no era amigo tuyo y fue ojete, pues ahí sí. Pues sí. Pero hay que ser siempre de perdido diplomático. Hola, ¿qué tal? Una sonrisa, ¿no? Uf, así, cositas así. Pero bueno, cada quien. Cada quien. ¡Cada quien! Saludos. Que me veía el Edwin Cass, me vio como 4 días seguidos y me dice, güey, cabrón, te eres como los pinches frijoles puercos, en todos te veo. me dicen la humedad, compadre. Me meto en todos lados. En todos putos lados y ando. Saludos desde Norcal. Mole, te estuve busque en el Caesars el fin de semana. Andaba como chica fan. Pues no te esperaste en el Caesars. No. Por eso no te lo encontraste, pendejo. Oye... Estaba en el Little Caesars, güey. Ahí me hubieras encontrado. En las pizzas. Mole, saluda a Alan Ortiz Carrillo. Saludos para Alan Ortiz Baratillo. Por favor, un feliz cumpleaños de la Mole para mi primo Gabriel Bautista en Chilpalcingo, Guerrero. Te voy a mandar un Marilyn Monroe Happy Birthday. Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Ya. Yeah. Sí, para tantito. Sí. A ver, latió. Happy birthday. Saludos, que la Mole me mande un mamarrón como puerco, dice Luis David. ¡Mamarrón como puerco! Horacio Chávez, Mole, hoy cumplo años, ¿me puedes felicitar como veracruzano? Bueno, la abuela. Jarocho. Saludos, que estés muy bien. Ah, llegaron los españoles. Pues ahí llegaron a Veracruz. Llegaron a Veracruz. Al 3 veces heroico puerto de Veracruz. Gordito latino. Mole, mándame un Miguel hasta Jackson, Mississippi. Puro pinche Nogales, Sonora. Tierra de raperos putos. ¡Ay, Miguel! Oye, ¿qué te iba a decir? Gordito latino es un nickname muy joto, güey. Sí. O sea, sí es como que... Sí, es página de osos. Página de gordos barbones, de gordito latino. Reviéntame el gordito latino. Víctor Hugo Lara. Mole, ¿puedes mandarme un solo de muslo a mi hijo Rodri? Ahí está. Ay, güey. Sí, te navegaste. ¿Pueden dar sus pronósticos de la NFL de esta semana? Dice Raúl de Gorordo. Sí. Compra plátano. Ajá. Y vende cereal. Es el pronóstico. Sí. Sí. No, la verdad yo no soy bueno. ¿Tú a quién le vas? No, yo le voy a los Cowboys, pero a los Cowboys de los 90s. Ah, okay. Y soy no valgo verga. Y a Chicago Bulls de los... ¿Tú dejaste de ver deportes en los 90s? Dejé de practicarlos y de verlos, güey. Pero fui a ver a los Riders. ¿Qué pinche equipo tan malo, güey? Pero me gusta mucho el logotipo. El escudo es hermoso, güey. El estadio está bien verga, pero iban ganando los pendejos, los empataron, güey. Pobrecitos, güey. Pobrecitos. Oye, me da mucha risa, güey. Te voy a poner un...
porque comparas al gringo como... De hecho, quiero hacer un monólogo de eso. Pero ya, ponte a hacerlo, culero. Porque cuenta que tú vas a un estadio de ya los Raiders. Ya cuando te regañas solo. Sí, vas al estadio de... O sea, de los Raiders. Y tenía a gringos, rednecks. Y están atrás. Todos los Raiders. Están ahí tirando rayos. Los vatos. Y se avientan. ¡Cámara ahí! Se levantan. Pero me da risa porque... ¡Defense! El gringo es así. ¡Defense! ¡Let's go, Raiders! ¡Let's go! Imagínate, dos horas aquí el vato. ¡Defense! ¡Defense! El negro, o el afroamericano, es más drogadicto. Y tenía un silbato. Estaba silbato. ¡Let's go, motherfuckers! ¡Let's go, motherfuckers! ¡Do your job! ¡Do your job! ¡Let's go! ¡Do your job! ¡Do your job! ¡That's why I can pay you! Y luego el otro... ¡Defense! ¡Defense! Y yo... ¡Ay, señor! ¡Hay offense! ¡Offense! ¡Ay, no sé! O sea, di... ¡Let's go! ¡Run, run, run! O no sé. ¡Shake it to the ball! ¡Rim, run, ball! ¡The Raiders! Toda la puta tarde. ¡Defense! No salía... ¡Defense! ¿Qué dijo? Señor, estamos atacando. Sí, señor, estamos atacando, cabrón. Y luego... ¿Hay defensa en el ataque? No, ¿eh? Antes sí, de seguir sí. Cagándola. Pero tú vas a un estadio mexicano y está diferente, güey. Es que ya el insulto gringo se escucha muy chido, güey. Bueno, también el mexicano, pero... ¡Let's go, motherfuckers! ¡Defense! ¡Defense! Y dice, ¿te acuerdas cuando vas al estadio de los tiros? ¡Pinche! ¡Pinche Guiñac! Está muy chido porque el mexicano critica... el juego cuando tú en tu puta vida has jugado. Sí, que tú no... O sea, es un vato del cuerpo de la mole y está... ¡Pinche niña, córrele recio! Sí. ¿Cómo es recio? Sí, no. O sea, recio... Sí, porque te digo, yo conozco rápido o lento, pero recio, güey, es como que más... Como Haaland. ¡Combínala! ¡Combínala! O sea, ponle papas y refresco. Entiendo, es... Pasa. Ok. Pásala. Bueno, en mi pueblo estamos peor. A ver... Esto porque también decía, es que ¿cómo se dice? Ajá. Cuando se va solo el delantero y el portero se amarra, en mi pueblo gritaban, ¡sálele! ¡Sálele! ¿Ah? ¡Sálele! 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 O sea, ¡sal! ¡Sálele! ¡Sálele! Pero el público de la NFL, el gringo... Okay. Es muy, digo, nunca, fui a ver alguna vez a los Vaqueros de Dallas hace mucho y no había ido yo a un estadio, que muy bonito, el Allegiant Stadium de los Raiders. Pinche estadiosote pasado de verga, pero sí, güey, o sea, un vato, dos horas, ¡Defense! Ya voltea a ver a sus hijos y que ya, dile a tu papá que ya está cagando, ya está pedo, el señor. Que está muy mamón, te voy a decir algo, digo, que deberían hacerlo aquí en los estadios. Tú te sientas y tienes... Como, bueno, no sé si en esa área, el que compró boletos chidos, pero viene un código de QR, que de tan merga está ese estadio, tú le picas al código QR y te sale en el celular. ¿El boleto? Y pides, no, en el, ya sentado. Ah. Pones el código QR, viene tu asiento y pones papitas, coca, hamburguesa. Y aparecen debajo del asiento. No. Ah. Pagas con la tarjeta a internet ahí en el estadio. Tiene clima, el hijo de su puta madre. Mira. Clima, está cerrado y hay clima en el estadio. ¿Haz de cuenta como aquí? Sí, igual. Sí. Igual como el Gaspar Más con una MS. ¡El Gaspar Más! Y llegan y... ¡Juan! ¡Defense! Y te dan tu comida, güey. No tienes que parar, güey. No, o sea, sí puedes ir. Gritando al de los jochos, ¿no? Sí, güey. ¡Compare! ¡Una chela, compare! O que te traen torta de 10, torta de 10, dices, a la verga, güey. ¿Qué traen? ¿Qué traen? Pan y caca. Sí, o sea, no. Sí, pero, por 10 pesos, ¿qué esperas, güey? Pero sí, güey, muy, ¿has muy visto futurista el comparativo? Fíjate, yo hice un monólogo hace mucho, criticando, bueno, no criticando, más bien riéndome, de que las porras mexicanas son muy tiernas. Sí. Che, que te burla, a la vez, mamá. No, o sea, a la vez. Ah. O sea, es muy tierna. Y a lo mejor muchos van a decir, Franco, no has ido al estadio a escuchar a las barras. No les quiero romper el corazón, mis niños, pero ese pedo nos lo copiamos de Chile y de Argentina. O sea, ese pedo no es una porra mexicana. Son porras sudamericanas que les... La misma letra, o sea, nada más le cambiamos el nombre del equipo y la usamos acá. Y yo decía en ese monólogo que el mexicano está de que a la vía, a la va,
árabe. Y llegan los argentinos, los chilenos, los colombianos, los peruanos con una tambora. Y están acá. No sé qué. Hay un comparativo que sacaron en YouTube, güey, de las porras gringas y las inglesas, güey. El europeo, el inglés es muy hijo de puta para las porras. Porque la porra gringa es, les vamos a ganar, ¿no? We gonna win you. Y no sé, el equipo se llama los Spikes. Let's go Spikes y todo. Pa, 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 pa. Let's go the Raiders. Y les mama. O que les alguien con un tecladito haga el tararara y todo. A los gringos les mama que les digan qué hacer, güey. Y así les funciona. Y sus porras son muy lindas. Son mensajes de venga equipo, podemos con ellos. Échale ganas. Pero carnal, checa la letra de las porras de las barras inglesas. Son unos hijos de puta, güey. ¿Qué te voy a coger? No, o sea, por ejemplo, tu madre es una puta. Tu madre es una puta, se la encoge no sé quién y también el Batistuta. O sea, son así, feo. Y luego, no sé, contra Ronaldo y tu padre era pederasta. O sea, se dejan ir ñeros, güey. Y racistas también, pero eso está mal. ¡Tú moreno de mierda! Así de sí, son nacos los ingleses. Luego, cuando, fíjate que yo no sabía, pero cuando está defendiendo el equipo, por ejemplo, los Raiders que me tocó, y que ya van a llegar a la anotación el equipo contrario, como que ponen una rola, como que vamos a... Es como en el básquetbol cuando en el tiro de tres que hagan ruido. Ah, ok, que distraigan. A distraer, acá es como que... está bien culero porque se empiezan a parar todos. Y los mismos riders... Y acá hay que... Mucha rolilla acá y... Y touchdown. Que si les hacen eso, chinga, man. Yo solamente he ido a un partido de fútbol americano. Okay. ¡Ven para acá, Chucho! 49ers contra mis poderosísimos Rams. ¿Quién ganó? Actuales campeones de la NFL. ¿Quién ganó ustedes? Rams hizo mierda a los 49. Uh-huh. ¿Dónde mero? ¿Whose house? Rams house. En Los Ángeles. Sí, ¿verdad? ¿Juegan los Rams en los...? En el World Favor. Sí, pero sí son muy fresones en... ¿Qué? No sé si te tocó a ti, güey. Al lado de nosotros había un matrimonio. Uh-huh. Y se fueron al medio tiempo. Sí, hay gente que... A mí me tocó un güey hacia el lado mío. Está un vato negro. Qué bueno, porque está un negro que te digo... ¡Tú, yo, yo! Y yo así, este vato va a estar todos los cuatro cuartos aquí. Y llegó una pareja que era su asiento. Y se fue a la verga el bebé. Bendito Cristo. A dos asientos. No lo sé cómo entró esa zona el negro, pero ahí estaba. Se sienta ahí. Un cuarto duraron. Un cuarto y se fueron a la verga. Se tomaron uno de aquí y se fueron. Pero ¿por qué se van? La señora me dijo que tenía que irme, que porque era de mala suerte quedarse. Y digo, mala suerte para el dueño del estadio, güey. Claro, porque no vas a consumir. No hay consumo. Pero, a ver, confirmen los que viven allá y que les hagan al americano, ¿por qué chingados se va la gente al medio tiempo, güey? O sea, se me hace bien pendejo. A ver, a mí se me hace pendejo y muy, muy, muy mariquete el güey que su equipo va perdiendo 2-0 al minuto 80 y se va. Que digo, qué puto eres, güey. Con la típica de, vámonos para que no nos toque el tráfico. El tráfico. Nah, quédese, joto, apoyar al equipo. Si no, ¿para qué va? Y no, y que la verdad, en Estados Unidos, ir a ver un juego de americano es caro, güey. O sea, no es como aquí que de a pesito consigues meterte a ver el juego de los Tigres o Rayados, güey. Allá sí, digo, sí está medio cariñoso. Sí, están o sea, cariñoso en el aspecto de la diferencia del fútbol. Pásale, compadre, pásale. ¿Qué trae, güey? Pásale lo barrido. Carnita asada. Carnita. ¡Tifan! Wash and wear y el mostachón, el rencabero. ¿Qué es esto? Carnita asada. La boquita norteña, pollito asado, salchichita polaca, quesadillas, cebollita asada, guacamole y salsita tatemada de las que les he dado ahorita. Esta es. Marino, buen provecho. Esta no es la que pica, ¿va? ¿Tienes salsita? Esta no es la que pica. No, esa es la misma de ahorita. Ah, cabrón. Es la de la tostada, ¿cuál era? ¿Manda? La de la tostada. ¿Esa mera? ¿Esa no me picó? Sí. ¿Neta? No, no pega. No. No, casi no pica. Sal. Dijiste que un 7 de 10, güey. Pues a mí sí me... Bueno. Cada quien tiene la lengua diferente. Sí, sí, sí. A veces te chinga. Muchísimas gracias, amigo. Salero. Espero algún día una película con producción de Frank Hollywood. Ya andamos viendo eso, güey, pero sale caro. Pasa, hermano. Perdóname, me brinqué a alguien acá.
Mole, ¿puedes saludar? Ah, no. Ya, Ecuador, para Daniela con acento chilango, ya lo hiciste. Saludos a Liz Morales hasta Dublin INC y en la radio en cochinero. No es martes sin ver los amos. Mole, cántame una canción japonesa triste, dice Roberto Razo. Ay, cabrón, que fue huesito. Tocó huesito. John Rivas, Franco, hola de nuevo. Genial, entonces si habrá meet and greet en Lima, ahí nos veremos. Me encantaría llevarte algún presente. ¿Qué prefieres? Una hermana. Ándale. Son la pura riata, mi dúo dinámico favorito. Gracias por todo lo que nos dan. Saludos desde Carson City y desde Nevada. Carson City, Caifán Ramírez. Franco y Mole, saludos. Te escucho solo en un parque bien hecho caca, chingándome un cigarro para calmar la ansiedad. Jorge Mendoza, hermano, tranquilízate, respira y trata de no pensar que en los arbustos que están enfrente de ti hay un cabrón esperando a que te descuides para ensartarte un cuchillo por el orto. No. La ansiedad, cabrón. Saludos para el Chucho Perico, Cala Nariz, Roy Macaco. Ah, este güey hablando en clave, güey. Creo que acabo de invocar algo, no sé, una disculpa. Juan Carlos Flores, desde Nashville. Saludos hasta NorCal, Mole, te estuve. Sí, ya lo leí. Saludos a Alan Ortiz Carrillo, ya lo leí. Chinga, ¿los volví a leer o qué? Sí. Juan Moreno, vos, ¿de casualidad tienen P.O. Box para mandar? Tenemos Xbox. Es diferente del P.O. Box. Defense. Ya no manden saludos, raza, porque luego me los brinco. Oye. Ya no gasten, voy a leer acá el chat normal. ¿Y no te siguieron a ti allá? ¿Eh? ¿No te siguieron? ¿En dónde? Allá. ¿En Las Vegas? Ahorita te cuento, gacha. Jesús Miranda, la película Hooligan, no sé si les ha tocado verlas. Papá. Los putazos. I forever blowing bubbles. Pretty bubbles in the air. Me la sé completa, güey. Pero son más los irlandeses los que tiran o los otros ingleses. Los ingleses también están tontitos, güey. Que de hecho hay tres películas de la de Hooligans. La uno es la buena. Con Elijah Wood. Uh-huh. ¿Ya la has visto? Uh-huh. Buenísima, güey. Se agarran chingazos. Pero ellos sí se agarran chingazos fuera del estadio, güey. En todos lados, güey. Se van porque compran el pase anual y lo toman solo como un paseo después de comer. Es como ir a un bar a tomar a cheve. Hacen lo mismo en Disneylandia, dice Ángel Covarrubias, lo de salirse del estadio. Órale. Pero pues ya estás ahí, cabrón. Estás ahí, acuábatelo. Te quedas, ¿no? Defense. Oye. Déjame comer. Ajá. Ahí Las Vegas está bien gacho porque... Pues tú subes tus historias. ¿De dónde te caen viejas? ¿Cómo, perdón? No, chaval, ¿qué gana? No, chingale, me ando siguiendo. ¡Gifer! Ahí somos muy distintos, compadre. ¿Por qué hago? A mí me sigue puro garrote, güey. Ah, a mí no, no me sigue bien. Me topé todo. A mí me tocaron dos pendejos en Las Vegas. Así no te le pedo, ¿verdad? En días distintos, compadre. Me andaba agarrando a madrazos yo en Las Vegas. Está muy cool eso, güey. La única razón por la que no, y se los digo, y el que me quiera creer, pero los dos putos se culearon. El primero muy gallo, y al final ya se fue en chinga en su silla de ruedas. Y yo, no, que muy chingón, putito. Y hasta le puse el freno así en la llanta para que párate. No se fuera, güey. Y el otro pinche maricón, güey, hasta traía casco, güey. No se quiso rifar el tiro. Y se fue haciéndome la de pedo, me decía, yo era su pase de chorizo, culero. Sí, pero con casco, yo me fui americano. Sabe la raza que somos buena onda, pero en el pedir está la raza. Entiendo que les gusta lo que hacemos y todo, pero sí hay raza que llega con muchos huevos. Y acuérdense, imagínense ustedes también que tú eres arquitecto, tú eres ingeniero y que te digan, construyeme el edificio, hijo de tu puta. Pues no, güey. Entonces... En el Periestar hay gente muy inteligente y muy chingona que llega y... Ah, la mayoría son chidos. Todos. Oye, Mole, oye, Franco, sé que andas con tu familia. ¿Se podría una foto? Claro, güey. ¿Sabes qué no está chido? A mí sí me toca un poquito los huevos. Que me digan, oye, me da mucha pena. Ajá. Y siempre les digo, no tanta. Sí. Porque a mí cuando algo me da pena no lo hago. No lo hago. Oye, sé que está mal. Ajá. Pues no lo hago. No lo hago. No lo haga, compa. Ahora, yo sí les he dicho un buen pedo. Voy con mi familia. No me gusta que se me acerquen a pedir fotos. Sorry. Tómenlo como quieran. Tomen en cuenta que de entrada soy el hombre de mi familia. Entonces, cuando se acerca un completo desconocido, está mi niña, está mi niño,
me pone en modo defensa. Claro. Sí, y perdónenme, pero yo les he pedido en muy buen pedo, si ando chambeando con mucho gusto, nos hacemos la foto y todo, pero si ando con mi familia en los ratitos que tengo libres, den chance, hagan paro. Ay, la mayoría de las veces sí me tomo la foto, la mayoría de las veces, no siempre, pero también como dice mi compadre, en el pedir está el dar. Pero o sea, no es lo mismo que lleguen en buen pedo. Claro, que como lleguen acá como picudeando. Entonces, digo, sé que ustedes no lo harían, son gente inteligente y sé que uno que otro pendejo se va a ofender y va a soltar la típica de a esa te dedicas. No, señor, yo me dedico a hacer comedia, no a tomarme fotos. Sí, las modelos se toman fotos. Yo soy comediante, nada más. Sí, o sea, yo la foto lo hago para la gente que me lo pide, lo haces como una atención, pero no es una obligación, o sea, lo hacemos en buen pedo. Entonces, hagámoslo todo en buen pedo, siempre en un tenor tranquilo, con mucho respeto. Y les digo, siendo con la familia, ¿sabes qué pasa? Muchas veces se acercan y yo, sí, rápido, tómatela. Y Gaby me dice, es que tu cara, güey. Le digo, bueno, perdóname, pero no me sale traer a mis huercos jalándolos y a Gaby recién operada. Y que me digan, Franco, la foto, que yo diga, sí, claro que sí. No me sale jamás. Ando, soy ansioso, cabrones. Ya se los conté en payaso. Pónganse ustedes cómo sentirían que un completo desconocido se acerque a tu familia. Uh-huh. Te prende las alarmas. Claro. Seas quien seas, te prende las alarmas. Y hay que estar a las vivas. Y entonces... No, y luego también hay otros güeyes que te dicen, por mí comes. No te engañes. No estás aquí, ¿verdad? ¡Dime! Dice la raza que me pongo en modo defense. No, es que sí está. Está, digo, nos vamos a tomar la foto siempre, pero si agarren onda. Porque también. Olviden esto, ¿eh? No lo tomen a mal. Yo lo haría con alguien que yo también admiro. Si yo veo a, no sé, Platanito o alguien que yo admiro. Una foto lo ha hecho Franco. Está con la familia. Pero siempre hay güeyes, sobre todo hay señores, los vatos son más alivianados. Señoras que, lo he hecho un chingo de veces. Una foto. Allá va la pinche huerca corriendo para allá. ¡Eh! Voy a compi porque traigo acá a la niña. Oye, güey, yo soy muy amigo de una tía de Eric de los Tres Tristes Tigres. No empiecen con ese tema. No, compadre, aquí acere. Uh-huh. No, uh-huh. Que lleguen así con esa intensidad aquí, güey. Y luego de, oh, acuérdense, no, que el puñete es este que te digo. ¿Una foto o qué? ¿Te vas a poner mamón? Que se contó. Chinga, chinga. Que se contó. ¿Una foto o no? ¿O vas a estar de pinche mamón? Estupérate, cabrón. Ya vas a la defensiva. Déjame, te la niego primero, ¿no? Y ya, dime. Ya vas a la... ¡Defense! Sí, o sea, yo te... ¿Qué? ¿Una foto o no? Pinche mamón, espérate, güey, no tengo nada. Yo soy niño segundo. ¿Una foto qué? No, pinche mamón. Ya mejor me voy. Sí me la iba a tomar, güey. Era un meet and greet. ¡Defense! No, pero sean eso, otra, no hagan deals, no hagan deals. Que digo, neta, y no por lo que nos dedicamos, también lo que ustedes hacen. Imagínate, tú te estás mamando y eres ingeniero civil. Y llega un vato, oye, compadre, tú eres ingeniero civil de Proaxa, la empresa, y tú, viendo el juego de los Tigres. Sí, carnal. ¿Cómo le puedo hacer para hacer un puente ahorita? Ah, cabrón, tráete los cables. Bueno, platicamos. Después, ahorita, ¿no? Es lo mismo que estás aquí en el Spinman Reno en Las Vegas, te están moviendo un trasero. Es un ejemplo. El vato, mole, para contrataciones, quiero anunciar unas donas. No es el momento. Señor Don Crispy. No, Chris, Don Crispy Cream. O pásame tu teléfono. ¿Eh? Márcame. ¡Dime! ¿Qué dice la cosa? Franco, solo recuerda tu experiencia con Octagón, dice Busy. Jamás le he negado foto a un niño y jamás lo haré. Sí, los niños. No es lo mismo que se acerque
un vato todo pedo que estás con tu familia con cara de malandro, acá se acerca un niño, güey. Sí, no. Pedo con cara de malandro. No, no, no. A niños jamás les han negado foto. A ver, que tampoco son mi público y ya es cosa de los papás, ¿verdad? Si les permiten ver mis videos, siempre lo he dicho así. Uh-huh. Yo no le voy a decir, ay, no, no lo dejen ver. ¿Ah? No, los que... son vistas. A mí también me cae su huelga. Lo he dicho. ¿Una foto, mole? Claro que sí, compadre. Y un vato me dice, ¿quién es, güey? Hola, mole. No, no quise una foto. Ay, se las ofrece. Se las ofrece, güey. Espérate, hijo de tu chingada madre, pues nomás tú no me conoces y ya. Eres otro. Bueno, ya no voy a hablar. Ay, cabrón. Bueno, miren, como ya vi como a 3-4 sentiditos, lléguenle al Chori. Así de sencillo. O sea, se los dije antes de que empezamos a hablar de esto, la gran mayoría entiende. Y no va a faltar el pendejo que va a empezar a poner las excusas al chile. No va a haber manera en que yo los convenza a ustedes. Y no van a entenderlo porque en su puta vida lo van a vivir. Dale, Bob. Ahora sí. Dale, Bob. Que digas que mamón. Ah, y si me avisas que ya te vas, es muy nena, güey. Ajá. Mira. ¿Sabes qué? Me voy a desuscribir. Ya me voy. Nah. El que se va, señores. Yami, ¿tu papá alguna vez te dijo, no sé qué o me voy? No. No. Ah, te dijo ya que se había ido. Exactamente, ya que se había ido. Sí, ya te avisa cuando yo esté en Tamaulipas. Con la otra familia. Con la otra. Ya había nacido la otra niña. Entonces, ah, gracias. No tú. O sea, tú no, tú no. O sea, no tu caso. No se ganche. Lleven a Woz. Ya le mandé mensaje, pero le van de llegar 900 mil por día, güey. ¿Woz? Mm-mm. Oye, me decías que estabas batallando con invitados que de repente ya... Sí, güey. No puedo ir. O necesito 5 vuelos. Hubo una que sí la tuvimos que cancelar. ¿Por qué, güey? Porque era... Ahí te va. A veces, no sé, imagínate que alguien me contrate a mí para una entrevista, ¿no? Okay. O sea, no que te contrate, sino que te invitan a una entrevista. Uh-huh. Dife. Y ya estando ahí me dice, oye, ¿tienes contacto de la mole? Uh-huh. Y yo, ah, sí. ¿A quién más tienes? Ah, pues, está Cristian, Checo Mejorado, así, ¿no? Hay veces que uno se acerca a las agencias y te dicen, también tengo a estos. Y eso está chido, que a veces así he conocido gente, ¿no? O sea, porque no puedes conocer a todos, no mames. Claro. Algunos los conoces como de vista, otros, como por ejemplo esta niña de TikToker, la chaparrita Mitch, yo no tenía el gusto de conocerla y es famosísima, güey. Bien, cabrón. O sea, piches, ¿qué? Como 20 millones de seguidores, ¿no? Nada más, sí, o sea, dices tú, claro que es famosa, pero que tú no la conozcas no quiere decir que no sea famosa, ¿no? A eso voy. Pero de repente, la agencia te dice, oye, somos los que te llevamos a Iván Famas La Mole. Ah, chingón. Oye, compadre, fíjate que ando moviendo a Chispita, ¿no? El payaso Chispita. La payasa Chispita, perdón. O sea, es mujer el personaje que te estoy diciendo. Y quiere ir a tu programa porque es fan y te va a dar un chingo. Ah, sí, claro, lo hablamos, ¿no? Yo me arreglo con y mi gente se encarga, no te apures. Y ya le dices al señor Jesús Patatucci, oye, un favor, mira, nos dieron este contacto, bla, bla, bla. Y de repente Chispita te dice, ¿pero qué día? No, pues tal día. No, no puedo. Por tal día. Es que sabes que el programa es en vivo. O sea, por eso lo hacemos ese día. No, podría hasta dentro de 3 meses, porque traigo la agenda ocupadísima. Uh-huh. ¿Qué dices tú? Bueno, yo no te pedí. Yo no lo había pedido, pero va, dime qué día puedes. Tal día, ok. Es en Monterrey, ¿verdad? Sí. Ok, voy a necesitar 5 vuelos en primera clase. ¿Qué dices? ¿5 vuelos? Estás en Saltillo. No, no, eres una persona, cabrón. O sea, dices tú, más el manager... O a veces vienen en pareja, ¿no? Que te traigo yo a ti a mi programa y dices a tu vieja, vamos a Monterrey. Uh-huh. Y pues siempre le ponemos el vuelo a la pareja, güey, ¿no? Porque pues, es lo de caballeros. 5 vuelos primera clase y hospedaje por 4 días, güey. O sea, no te voy a testar un día. Sí, 2 horas, cabrón. Y cuando vamos viendo los gastos, digo, ay, cabrón. No, pues vamos a ponerlo en pausa
porque sale carito traerlo ahí. Y no sé ni quién es, cabrón. No, o sea. Y le investigas y dices, ay, güey, no está tan chispita, ¿no? Algo así. Sí, hay raza que sí. Sí está con muchas peticiones, güey. O de repente nos piden cada mamada, güey, así de. Y en el camerino necesito 7 tipos distintos de agua, ¿no? Digo, no tenemos en Monterrey, güey. No. Tú le vas a andar Rachel corriendo para todos lados como gallina sin cabeza. Dice, agua. Es que no encuentro la marca de servilletas. Yo, que te larga madre, güey. Ponle una pinche toalla de mano, güey. Rachel, es que no encuentro el agua de la llave. Ya encontré el agua, man. ¡Defense! Dice, ¿esta agua qué pedo? De la llave. Es no, italiano. Y ¿sabes qué saca de pedo, güey? Que luego vienen unos que están súper pegados arriba y vienen solos, cabrón. Y caminando. Se bajaron, sí. Se bajaron aquí como a 2 cuadras. Por Dios santo, güey. Banda que llegan solos y dices, oye, ¿qué te pongo en camerino? Nada. Y están, nosotros aquí en el estudio, si algún día vienen, tenemos un área que es como un recibidor. Y ahí comemos todo el equipo. Pero, pues, obviamente, cuando hay un artista, decimos, hay un camerino para que nadie de nosotros te estemos chingando. Y ahí sí lo que sea cada quien, todos los que han visto en Desde el Cerro, bien buen pedo, comiendo con nosotros. Bueno, el 90% de ellos. Menos chispita. Menos chispita. No, chispita ni vino. Entonces no, le mandaba mensaje, estás muy cara, chispita. Pero sí, no sé, ves a Guiñac comiendo aquí a un lado de Valero, güey. ¿De Valero? Sí, güey, que dices, en la puta vida va a atender a una como Valero. La de... No te creas, nos está viendo, güey. O sea, Guiñac, solamente por haber comido con Valero, bajó su carta en los Tigres de 3 millones de dólares, bajó a 50 centavos. A Héctor Moreno le quitaron media estrella en el FIFA, güey, nada más por sentarse a un lado de Valero ese día, güey. Y no, es suena toda mal la razón. De esas de que está así Guiñac comiendo con ustedes y así el Corey, ¿qué onda? ¿Se gana chido en Tigres? No, ahí sí, lo que sea cada quien, la gente de aquí de Frank Hollywood son un ejemplo de corrección. Las que la andan cagando a veces en esas camillitas, no les voy a mentir. Esas no les voy a mentir. Sí, porque la ves a Jamie Roots, que está con este, ¿cómo se llama? El de Juan Basurítele. Sí, sí. Sí, naqueó gacho la Roots. Dicen que a mí me contaron que Juan Basurita fue a miar y que el vato estaba miando y que le tocaron la puerta. Ocupado, ¿todo bien? Sí, sí, ¿quién es? Jamie Roots. ¿Ocupa servilletas esponjaditas? Todo bien, amiga, estoy haciendo pipí. ¿Puedes hacer popó? ¿Puedo ver? ¿Quieres? ¿Puedo ver cómo haces popó? Dijo, te voy a dejar una bolsa de plástico para que eches tu caca aquí. Me la voy a llevar a la casa. Es para una tarea. Ahí viene. No, hasta yo, si estuviera Juan Pazurita, a mí me gustaría verle su caca. ¡Tifer! ¿Yo? Dice, espérame, Johnny Juárez, Franco, me regalas una foto, yo le hago screenshot, pero no te muevas 3 segundos. Jalo. Es más, vuelve a poner acá. Okay. Esta va a ser para los fans que quieran una foto, ¿vale? ¿De rancho? Sí. Entonces, aquí. Huelito y... Huelito. Ahí usted ya lo puede editar. Huelito y tío Rómulo. Marco, ¿por qué me quedé quieto yo también?
Te diría que por güey, pero no, yo hago esas cosas cuando veo películas. Es que se rió Rachel, pero acá se le sale la placenta. Sí, no, le salió el gallo Claudio, güey. Sí. Se le volvió a... Te salió toda la batalla de los gallos, ¿eh? No, el asesino ganó ahí. Perdón. Oye. Oh, su pinche madre. ¿Quién para ti se ha visto más fan aquí en...? ¿De la banda? Valero con el Escorpión. ¿Eh? Roots con Juan Pazurita. El norteño con mi amigo. ¡Hijo de puta! No, ¡hijo de puta! ¿Cuál vez? ¿Quién más ha faneado así, gacho? Fer Reyes, cuando vio a Guiñac, se cagó en los calzones. Y ya son pedos, ¿Quién más? Base no ha faneado, gacho. Sí, no, Valero con el Escorpión, sí. Bueno, Valero, más con el Escorpión que con Alex. ¿Quién más? Yo con Roberto Martínez. Nah. ¿Con quién te he visto fanear a ti? Con Edwin, güey. Es que yo chupo... Vato, cuando los topamos en el Staples, estabas irreconocible, compadre. Eras yo lo que una es, señora, güey. Grupo, yo que es Grupo Firme. Pero duro, güey. Obviamente todo lo de la música norteña me mama. Ricky Muñoz también lo chupo. Beto Zapata, todo. Pero ahorita traigo a Firme, a la banda IBS que lo chupo. Pero acabo de toparme a Luis R. Conrique. ¿Cómo no? El de... ¿No? El de... ¿Qué dice? Sí, ¿cómo no? Qué bárbaro. La del mapache. Está yo... Me invitó Luis Coronel. Y pasa Luis R. Conrique como pinche vieja gorda. ¡Ah! No entiendo eso porque iban a agarrar a vergas ahí. Y yo, compadre, ¡Brito! ¡Brito! El guato volteó. ¡Cálmese, pa! ¡Hágase para allá! Le dije, ¿me puedo tomar una foto con usted? Vamos, andamos al vergazo. Ok. Me tomó una foto, señor. Muy buena onda. Pero sí, yo soy muy fan de todo lo que es la música regional mexicana. Ok. O sea, Grupo Firme ahorita, Luis R. Conríquez. Le mando un saludo a mi compadre Víctor Cibrián, que es el que le agarraron cochinero. No. Tuve el gusto de echarme unas buenas chéves con él. Un ratillo, ¿no? Sí, como temprano me metí, como a las 10 de la mañana. Como no, a mi compadre Wallo de la banda MS, que es una de las bandas más chingonas de México. ¿Qué no? Ah, tú dale. Y Alan de banda MS. No, Edel Muñoz, que se mama. Es un compositor bien chingón. Es el que canta la de ¡qué bonito se ve cuando la miré! La antigüita. Estuvo mamada. Entonces, imagínate uno: alcohol. Solamente alcohol. Y música regional, haz de cuenta que la mole le pusieron un cuate en el culo. Y gente muy, muy, muy linda. Y también con... Me pasa lo mismo, carnal, con los grupos norteños y con los equipos de equitación de las olimpiadas o de natación. Como me gusta mucho el nado sincronizado. Que son tortillita con queso. No. Que bailan igual, pero en el agua. TikTokers. Clavados. Los tiktokers, me gustan dos, tres tiktokers. Me gusta Kuno, pero no lo que hace, pero él está guapo. Juan Pazurita, Dana Paola. Yo estaba en un club de motociclistas, rudos se llamaban. Las Vergas Pelonas, era en la contra de Cristian Mesa. Ok. Y nos juntábamos y escuchábamos música de Dana Paola. Super fans todos de Dana Paola, de Lele Pons. Música que nos gustaba. ¿Lele Pons canta? No, es... Actriz, ¿no? Lele Pons la que dice, se te... Tiene una rola, ah. Soy muy fan de las tiktokers, de los hombres. Yo las veces que más he faneado, por poquito y ni me tomo foto. ¿Will Ferrell? En ese no me tomé foto, chida, sale movido. ¿Qué? Esa es otra. Will Ferrell me negó la foto. Así. ¿Y lo odias? ¡No! Así. O sea, el vato no es como que me dijo, discúlpame, no. O sea,
vato me ignoró y se siguió corriendo. Y por eso sale borrosito y yo salgo así. De hecho, uno de sus chupajuegos que traía sale bien bonito en la foto. Él sí sale. Pero dices... ¿Con quién has faneado tú, güey? ¿Eh? ¿Con quién has faneado? Con Fluffy, con Russell, con Tom Segura, con el maestro Goyo Jiménez. Gaby no me la perdona. ¿O sea, Aski también, no? Esa es la más fuerte que he faneado, es Goyo Jiménez. ¿Por qué? Porque antes de hacerme comediante, yo veía videos de Goyo, de Fluffy y de Russell. Ok. Y Goyo Jiménez se me hacía como el... ¿Cómo te diré? Como el más versátil. Y me dormía viendo sus videos. Uh-huh. Entonces, como que a Fluffy ya lo había visto a lo mejor así de lejos, o a Russell, y los ubicas como personas. A Goyo Jiménez mi única imagen era un video. Entonces, cuando lo topé fue en un restaurante, porque el güey me mandó mensaje de que, estás aquí en Barcelona, vamos a cenar. Nah. Yo bien tranqui, de que, chingón, vamos a conocer a Goyo Jiménez. Iba bien tranquilo. Y cuando lo veo, está sentado, el vato está enorme, güey, es mucho más alto que yo. Y se para y me saluda, Franco, ¿cómo estás? Y me abraza la chingada. Siéntate, ¿qué quieres comer? Y yo, cabrón. Pendeja me quedé, güey. O sea, sí, dile, sube tú. Sí, güey. Sí, me impresionó mucho conocerlo en persona. ¿Y con más, señor? Creo que con esos son los que más... También con Ricky Muñoz nos vimos bien fans, yo tú y yo. Fan, nos vimos mal, güey. Es que tocándolo, güey. Ricky. Es que, ¿sabes qué? Y Ricky nos ve. Adal Ramones también, sí, es cierto, güey. Gracias, Israel. Ojera de Revés. Güey, con Derbez fue por teléfono el primer contacto. Ese me la contaste, pero cuéntala. Me acuerdo, esto está muy naco de mi parte, pero se las cotorreo. Me manda un día mensaje Eugenio Derbez. No me acuerdo quién me mandó mensaje primero, de que, oye, me pidió tu teléfono Eugenio Derbez. Y yo, pues, dáselo, güey, no mames. Y luego me manda mensaje el maestro, que por cierto se está recuperando en el hospital. Un saludo, sé que nos ve todos los martes. Perdón. Su pinche madre. Sí, pegó el calostrito, sí. Sí, es carrita asada, martes. Y total, güey, me la saco. No, Eugenio Derbez, me saco. Me manda mensaje, oye, Franco, ¿te puedo marcar? Y yo, sí, maestro, aquí está. Toda la vida. Sí. Lo deja tú, güey. Esta es la parte que a mí me hizo gracia, que estuvo muy caco, pero lo hice también porque Gaby y Azul son fans. Ajá. Son familia peluche a morir. A huevo. ¿Entiendes? O sea, a morir. Entonces, cuando suena el teléfono, lo pongo en altavoz, güey. Nada más para el saludo. Y cuando escuchan Azul y Gaby, ¿no? Querido Franco. No, ¿cómo estás? Sí, y en chinga muteo. Y las dos de que... ¡Ah! Se genera, ¿eh? Yo, ¡cállate, chico! Y yo, ¡ah! Ay. ¿Qué pasó, Eugenio? Dime, Eugenio. ¿Qué pasó, Eugenio? ¿Qué pasó, Maggi? También con Jaime Camil, güey. ¿Cómo no? Jaime Camil, ¿cómo te quiero, picho, compadre? Es un buen tipo. Es una chingonada, mi compadre. Y su papá le prestó un camión a Luis Miguel, ¿verdad? Que hay que tener huevo. Hay que tener muchos huevos. Ya está el postre, ¿verdad? Ya. ¿Todavía no? Permíteme, voy a recoger. Sí, nada más pónmelo para llevarnos esas manos. Sí, con mucho gusto. Porque no me lo acabé. Ay, mañana. No, que. Yami con GMX. Todas con GMX. Está muy chulo, ¿verdad? Todas bañaron. ¿Se bañaron? Ese día hasta se bañaron. Sí. Siempre vienen todas pinches chilindrinas y. Vino GMX y todas de largo y planchadas. Sí, y ay, mira. Paso largo, corto. Si hay agua. Hoy el garrafón de agua purificada chingó. Gracias, a su compadre. Madre. Gracias, hermano. Para servirle. Vete, este es un dato interesante, Omar Payares. En Nueva York, cuando me dan la tablet donde me tomaron la foto. Veo una foto toda borrosa y me sentí mal porque pensé que era una sola. No, esto es algo muy chingón que hacemos en la empresa. Y es que la persona que toma las fotos en el meet and greet, lo que hacemos es, pásame tu teléfono y una persona de mi equipo toma la foto. No, pues con eso es una manera más rápida. Y toman 10 fotos. ¿Sí?
hay pinches exagerados. De repente el flaco, güey, te deja el obturador. El flaco parece pinche... No, pues es una película. Se ve así como muy, muy bien. Tomamos varias fotos y también siempre es como, antes de que te vayas, chécala. Porque luego hay raza que no sirve bien la cámara o que no se dieron cuenta quien la tomó que estaba como sucio la lente y luego se ve culero. Entonces siempre las revisamos. Ajá. Ah, pinche madre. Ay, iba a decir que se me fue las pinche onda. Pero yo sí, cuando fue Ricky Muñoz, se lo digo neta, yo llegué, con todo respeto a la gente que me está viendo, a meter mi pene en una sandía, en la cueva de una mujer. Yo muy joven, todavía no estaba casado, escuchando canciones de Intocable. Entonces cuando me dice Franco, oye, vamos a hacer una entrevista a Ricky Muñoz, y veo a Ricky y lo escuchas, la voz de él, y cuando el vato todavía me hizo un felicidad y que invita a Franco al concierto, y Franco me dice, vamos, ¿con qué, compadre? Estamos al lado, ¿eh? ¿Por qué no se sale la rola de Intocable, güey? No, tú no, vete a la verga, güey. Este llanto es por un amigo que se fue. Güey, no mames. Perdóname. De los freestylers, ¿con cuál fangirleaste, Juan Carlos Rondón? ¿Cuándo sale el tema con la enciclopedia? Ah, chinga, ¿cómo saben del tema con la enciclopedia? ¿Publicó algo este güey? Yo no puedo negar ni afirmar nada de eso todavía. ¿Ok? No, al chile de huevos. Va a salir una rola con la enciclopedia que se van a cagar para atrás. No sé cómo se llama, porque no pregunté pendejamente. Pero la rola es, va a ser un madrazo, es una gran rola. Pinche enciclopedia está cabrón. Está bien cabrón. Oye, con un asesino también te dio gusto, ¿verdad? Sí. La primera vez estuvo raro. Nos conocimos en NESA. Uh-huh. Y fue así como, ¿cómo te diré? Yo no estaba todavía tan empapado en las batallas. Apenas empezaba. Y yo empecé con una God Level. Y asesino no le fue bien en esa God Level al equipo mexicano, fíjate. Uh-huh. Ganaron en México, pero no les fue bien en Chile ni en Perú. Entonces yo andaba más faneando el equipo peruano. Okay. Yo soy Team Perú en la God Level 3 versus 3. Jace, Choque, Necros. Si no va a ir Choque, no voy. Vamos a dar chance si meten a Vijay. O Jota, güey. Uh-huh. Bueno, quién sabe. El caso es que... Se la estaba cogiendo. El que más me impresionó fue Chuty. Está muy alto. Uh-huh. Y tiene cara de cagado. Entonces, sientes que en cualquier momento va a soltar putazos, güey. Pero el vato con pedo. Es otro pedo, es viendo todo mal. Muy educado, él. Muy correcto. ¿Chuty es el español? Sí, señor. Quedaron pendientes 8 fotos, dice Francisco Navasto, pero Tomás no está bien, güey. La chispita, no es. Yo la cagué con la mole en Ciudad de México mientras se cortaba el cabello. No, es que a mí siempre me toca que está cagando. Estaba cagando en un restaurante. Mole. Estás cagando. No, güey, me gusta sentarme en las tazas del baño para platicar y pensar en lo que he hecho en mi vida. Dice Daniel Guzmán, no duerme sentado, Franco. Sí, no, va a estar buena la gastis, pero va a valer la pena. Cuando viniste a Mexicali estaba embarazada y te dije que si tú decías que sí, mi hijo se iba a llamar Franco y dijiste, hecho, mi hijo se llama Franco. ¡Es todo chingona! ¿Habrá mi tangente en Perú? Sí. Mole, estás bien guapo, dice Carlos Jafat. Gracias. Estamos echándole ganas. Ay, ¿crees que le puedo hacer a tu carnal? Es muy de gordo. Le echaron como una nuececita, ¿va? ¿Me puede dar tantitas en un plato con tantita cajeta? Gracias. Oh, dice Susana. Una vez en Zacatecas quería una foto de Franco y esperé al final del show. Cuando me acerqué, dice, yo tengo alopecia por lupus, soy totalmente calva y uso peluca. Traía completamente movida la peluca. ¡Wow! ¿Y luego? Qué bueno que no me di cuenta y qué mal que no me di cuenta. Una vez un vato, güey, Dios me lo bendiga, pero me hizo la madreada, güey. Se acerca un muchachito, no sé, 18, 19 años. Y cuando me da la mano, era prostética, güey. Y... Este... Falsa. ¿Alguna? No tiene el bracito, güey.
Entonces cuando toco se siente pues, raro. ¡Ya! Y le hice así. Me dio mucha pena con él. Y dice, nada, no te creas. Y ya me saluda con la otra bien. Y yo, eres un... Yo estaba bien apenado. Yo me disculpé con él y con sus papás un chingo de veces, pero el morro me lo hizo a propósito. Al chile estuvo chida. O sea, sí la sufrí tantillo porque dije, ay, le falté al respeto, pero lo hizo a propósito el cabrón. Sí, estuvo bueno. Estuvo es que eso uno no sabe. Y sí la cago. Una vez un chavo se me acercó y el otro estaba así. Y yo, No, tengo un pedo. Y no, no hay pedo. Aquí anda la Rivers. Aquí andas, pinche chaneque. ¿Cuándo vienes, güey, a una carne? ¿La Rivers? Dicen. Uh-huh. Se me hace que nos publicó algo. Aquí anda. Pregúntale al calvo si lo puedo contratar para mi fiesta mexicana, dice. Claro que sí, ahorita no estamos... Fiestas mexicanas, podemos ir a dar el grito. ¿Cómo me mamaba eso? José Arturo, yo me encontré a mi compadre en la mole afuera del estadio de Tigres. Le pedí una foto, aceptó, pero mi hijo metió el dedo en la cámara y no salió más que el dedo. Bueno, así un tío mío. Pero bueno, esa es otra historia. A mí en el estadio de los Tigres me han hecho dos de pedo. ¿Dos veces te hicieron de pedo? Pues cuando inviten, ojete. Vas, güey, vas. ¿Qué? Está diciendo que cuando le invitemos viene. Cuando quiera, mi comadre. Del próximo martes en 8. Uh-huh. A ver, déjame, vamos a ponerle fecha. Es una carita. Próximo cada... martes es 28, no, 27. 4. 4 de octubre. Chaneque. ¿Jalas? Pinche habla sola. ¿Jalas o qué? Le hacemos una carita. Jaime. De hecho, también lo invitamos ahí, le invité a mi canal y me dijo que sí. ¿Ya grabó contigo? No. Ok. Pero sí me dijo que ya chance. ¿El Mariana para que venga? No quiere. Sí va a querer, güey. Va a ser. El vato dice que nada más va con españoles y con la mole, güey. O con vatos gordos barbones. Sí, que va con puro. Sí, es que, a ver, yo también soy gordo y barbón, mira. Tengo mi abundante barba vikinga. No, el que estoy batallando un chingo es Messi, no quiere venir. Me pide, es que pinche vuelo, me pide un vuelo. Hablé con su representante y me dice Messi. Mira, güey. Voy yo solo, güey. Pero sí, vuélame Madrid-Monterrey. Checo, $2,500. Dije, mira, güey. No hay vuelo a Madrid-Monterrey. ¿Sí hay? Sí hay. Párate. O sea, no tenemos vuelo a Las Vegas. Ni a Los Ángeles. Pero tenemos vuelo a Madrid. Hay Madrid-Monterrey. ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? ¿Por Aeroméxico? ¿Aeroméxico? Uh-huh, yo... ¿Verdad que sí? Mira. Para que veas. Entonces yo vi el vuelo. Y dije, ese agua está enferma, chinga. ¿Qué? Dice Rives, ese agua está enferma. Tengo un bautizo. Y le digo, no, espérate, güey. 4 de octubre no, porque me voy a dar show a Chile. Ah, con tu gente de Chile. Te manda mensaje, güey. Sí. ¿Mm? O si no, vente el próximo martes y le cancelo a Valero, güey. Ay, no, gente. Valero, no vengas. Ni Valero, sí, Valero todavía tenía todo arreglado, Valero. Me voy a comprar un pinche vestido así de que con un nuco. Ya, es lo que te decía, ya publicó. Lo vemos el martes, se lo sabe. Pero ¿por qué publica si puede pasar cualquier cosa, Valero, chingado, güey? que la Rivers vaya en medio de tu lugar. ¿Para cuándo escuela de nada? Ya estuvo aquí, mi compadre. Gusho, Franco, restauro fotos antiguas para tus invitados desde el cerro. Híjole, regresamos hasta el próximo año, carnal. Entonces ya. Ajá, perdóname. Y yo le dije a Messi, mira, güey, es su representante. Así está el vergazo. Te mando en camión por el estrecho de Bering. Y de Canadá, en Ottawa, Canadá, te viajo Ottawa, Dallas, Dallas, Matamoros. Y de Matamoros te traemos en Naván. Me salía más barato. Oh, que es Messi. Wey. Se ofreció. Como bueno. Y le dije, pues me dijo que quería un hotel chido, 5 estrellas. Investigaron y que de San Pedro había buenos hoteles y le dije que yo tenía convenio con el 8 motel, el motel. ¿No es el que está aquí? No, el de aquí. No, que está más para allá al sur. ¿Cristal? No, el hotel... ¿El motel 8 cómo se llama? 88 Inn. El 88 Inn. Le dije, tiene HBO,
tiene agua caliente, tiene aire acondicionado. Y tiene canales porno. Eso ofrécelo, güey, tiene canales porno. Uh-huh. No todos te los incluyen. Pinche mes. Dijo, bueno, le hablé al Grillito Vizca y Sacú y al Popeye Oliva. Y también me mandaron a la verga. No, digo, los chingones, como dice Blanco, a veces ni pide nada. Son los más humildes. Sí. A veces están esos güeyes que tienen 3,000 seguidores y voy a querer que me pongan en el culo de un japonés un rollo de sushi. Ay, que también se pasen de chorizo, güey. Oye, Franco, ¿cuánto me cuesta que vengas a mi podcast? Y digo, a ver, yo nunca he cobrado, que yo sepa, ¿verdad? Ponle pelos. Sí, yo nunca he cobrado por una entrevista. También me han preguntado cuánto cobro por tener un invitado en mis programas. Fíjate. ¿Cómo? O sea, que yo le cobro a la banda. Que digo, no, los que vienen son porque son camaradas. Uh-huh. O porque sin querer nos topamos ahí en alguna plática. O porque se te hincha los huevos y quieres que hagan ellos. Así de sencillo. Sabes que muchos han caído, y a mí me gusta mucho eso, que de repente me mandan mensaje de que, oye, carnal, soy fulano de tal, me dedico a esto, voy a andar en Monterrey tal día. Y así de, vente, güey. Se ha armado esas un chingo. Y he tenido el gusto de conocer gente que después... ¿Sabes de quién me hice bien? Me cayó muy bien, cabrón. Pinche Karim, güey. Karim León. Muy buen tipo. Tipazo, güey. Yo no lo he entrevistado, pero buen tipo. Tipazo el cabrón. Gran músico. Muy inteligente el pelado. A mí me dejó... Que dije, mira... Pero fíjate que de repente... Buen pedo, ¿eh? Sí te has equivocado, güey. ¿Tú crees? Sí, algunos invitados. Bueno, a ver, sí. ¿Algunos invitados qué? Me he equivocado. Vete. Y luego... Ah, con invitados. Sí, y luego... Oye, Franco, ¿por qué lo invitaste? Pues no, le dije que se viniera. Y ahí llega un momento en que... Ya, patas, ya, que se vaya. ¡Salud! Pero bueno, esa es otra historia. Buenísimo todo, ¿eh? Diga, chef. Todo está delicioso. Oye. Ay, estoy, güey, sufriendo, hermano. Oye, ¿qué le va? Te digo que últimamente, no, Namo, si ya, por eso de las 12. ¡Defense! ¡Defense! ¡Soy tu squad! Tosía, estaba fume y fume el vato. No, ahorita voy, hombre. Ahora. Oye, pues sí, la gente festeja el Día de la Independencia de México. Siempre voy a estar yo enojado porque la independencia de Estados Unidos tiene que llegar extraterrestres y algo que le tengo como que medio... No, coraje, pero ¿te acuerdas del Día de la Independencia que se para el presidente y... ¡Hoy no es 4 de julio para la independencia! ¡Es para todo el mundo donde nos independizamos de los extraterrestres! La película. Sí, fichis gringos. ¿Te imaginas tú a López Obrador, ¿verdad? Que lleguen extraterrestres y... Hoy vamos a pelear abajo y no abajo a los extraterrestres. ¡Tú! Esa transmisión se cayó. O sea, no existe la... Mario Almada, ¿verdad? Vete la película del día de el 15 de septiembre. Día de la Independencia. Llegan los extraterrestres y Mario Almada... ¡Hoy se los va a cargar la verga a todos! A todos. Sí, es que es muy son muy patriotas los gringos. Pero bueno. Es un pinche madre. Ya, oiga, bueno, ahí traigo Tums. ¿Quieres Tums? No te doy. Quiero dos. Tum-tum. Tum-tum. Ay, tengo un pinche. Voltense para allá, niñas. Pinche mola. Traigo un mocote, güey. Mejor cooperamos para que se vaya a checar la respiración, la mole, dicen. Pues ya quieren, que cotorre, que todo, y la rebala, y yo estoy comiendo, güey. Pues no, güey. Creo que mastique bien verde, todo quieren. Hace poco me tomé foto con Franco y Rodio afuera a un restaurante de cortes y se portaron buena onda. Primero le pedí permiso a la patrona, dice Carla Rock. ¿Sí? Ok. Es que sí nos tomamos fotos, pero no más de qué. Yo le dije, en el pedir está el dar.
Siempre que veo los amos tengo que estar comiendo algo. Sí. Sí, es, y sirve que pues comen con nosotros. Claro. Se el Doc se comió a Marty McFly y Julio Gameros. Y ya lo contaron. Y ya no da chiste. Cuando, dijeron... cuando Franco vino a Piedras Negras me dio su autógrafo en una nómina. Hijo de puta, no me acuerdo de eso. He firmado billetes. Yo. Pero es ilegal ese pedo, ¿no? Sí, no puedes. Yo lo más raro que he firmado son fundas de celulares. Tetas, o sea, tetas, pero de hombre. Yo también, ¿no? Llevo como 5 vatos que sí, le firmo una chicha. No, no, aquí nada, güey. No, güey. Y he firmado unas escrituras. Eso no fueron. Poco no. Parece, ¿sabes qué? De sangre por sangre, ¿no? Crucito. Sí. Te ves raro sin. Mira, déjame, te hago el Magic. ¿Quién es? ¿Qué huele? ¿Sabes quién es el Magic? Sí, ya, güey. La onda está cayendo, cabrón. ¿Cómo hacen para ver los cholos? Yo no veo ni madre. Por eso parece que te la hacen de pedo. ¿Qué, güey? ¿Dónde estás? No, pero... ¿Dónde estás, con su puta madre? ¿Dónde se mueva? La onda está cayendo, güey, porque ya se cogieron como a 3 y no se pudieron defender. Si está bien, te limita un chingo la visibilidad de esto, güey. Quiero pensar que para pelear se lo levantan, ¿no? Podríamos hacer alguna... Mira, cuento... ¿Mi parte? Ah, ahí está. ¿Voy a tomarme a mí? ¿Tú? Pinche, parecemos... ¿Sabes qué parecemos, güey? Chicken Chong, güey. Sí, parecemos Muppets, güey. Adelante, Martin McFly, adelante. Imagínate si fuera... Volver al futuro, pero en México. Tú y yo, tú eres McFly. Adelante, adelante, Martin. Oye, nomás te voy a decir una cosa. No te cojas a tu mamá en 1965, güey. No te... Ya te la cogiste, va, güey. Bueno, ya estoy desapareciendo yo también, se me hace. Hola, güey. 3.cc. Ah. ¿Quién me parezco, aparte de Marty McFly? Con el pelo así. ¿Quién tiene el pelo así? Cholo con lentes. ¿Hay cholos con lentes? ¿Sí? Sería interesante ver uno. ¿Es padre cholo, no? ¿Trae lentes? No, eso es de que... O parezco como de esos trovadores bohemios, ya estaba. ¿Parezco qué? Trovador bohemio, sí. Y bueno. Ayer Jesús afinó mi guitarra. Ayer Jesús. Hay algo que dijo. Parezco comentarista argentina. Sí. Hay algo que dijo. ¡Viene boca! ¡Viene boca! Dice. Hay algo que dijo mi viejo. Ayer lo platicaba con él y aunque lleva 2 años de muerto, me dijo en su espíritu. Que River Plate iba a ser campeón. ¿Y sabes qué le dije? ¿Qué? Arriba el Chacarita Juniors. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Gol, Ingle y Figura. A mi manera. Ojalá no me vea así. Bueno, que llegue a viejo. ¿Te sabes esta? De Tupac. Ah, tú, no, es dos pacos. Dos pacos. Ten pack. ¿Cuál es ese? Si ¿qué? Fueras un cholo nerd. Ahí está. Un cholo nerd, ¿qué dirías? Pero tómale franco. Oye, que pareces, bueno, más bien como que la señora que lava, ¿no? Sí. Oiga, le voy a cargar que me pinte bien la pared. ¡Ay, señor Iván! ¡Déjeme de grabar! ¡Órale, mija! ¡Órale! Bozo, sin maquillaje. Oye, ¿vamos a regresarle a Guayabo? Sí, ¿dónde están? Dile a tu carnal que venga. Qué rica comida nos hizo el Guayabo. Excelente. As always. Oye, ¿qué hicieron ayer de comer? ¿Qué hubo? Vi que había casado. Chicharrón suizas, asado, chicharrón, picadillo, arroz y frijoles. ¿Y las patitas? Perdón. Ah, esas es de puerco, no. A mí me gustan las patitas, güey. ¿Patitas de qué, perdón? No, patitas de chicharrón, salsa verde. Asado de puerco. Picadillo. Enchiladas suizas. ¡Qué rico! Parece el de las porritas de golpe abajo. ¡Oh, te mamaste! ¡Oh, te mamaste, güey! Buena. Tetra Pak, dice Marco Campo en vez de Tupac. ¡Ga tu madre, güey! Compadre, para que digas sus redes sociales. Claro que sí. El Guayabo MTY en Instagram. Y el Guayabo MTY en Facebook también. Nos pueden encontrar igualmente en TikTok.
Hacen TikToks. ¿Y bailan? Ya me pusieron a jalar a hacer TikToks, padrino. No, qué bueno. Y estás cocinando ahí. Tin, tin, no, fíjate tin, que son como tipo sketches, algunos cocinando, otros ahí es como que. ¿Quién enseña el culo? No. Ok, ¿quién echó? ¿Quién echó todo? A ver. Regla de oro de TikTok. Culo para enseñar. Los que no tengan culo, hagan cosas. Sí, padrino. Y pues también le recuerdo el teléfono de Villa Española, 8183647645, y en sucursal localital, 8125107257. ¿Otra vez? En localital, 8125107257, y en Villa Española, 8183647645. Y del menú que vimos hoy, ¿qué hay en el guayabo? Nada, padrino. ¿La limonada? La limonada, pero la vamos a meter porque la experimentamos con ustedes y sí funcionó. Ok. Así que... Sí. Pero experimentar bien, cabrón, porque a mí me está doliendo aquí, güey, con la limonada, güey. Sí, no, te alivian. La nieve le da un plus. Muchísimas gracias, padrino, compadre. Muchísimas gracias. Como siempre, todo muy rico. El aplauso para Guayabo Monterrey. Gracias, síganme en todas sus redes sociales. Oye, tenemos que enseñarles un video. A ver. Porque se viene Universidad del Humor. El próximo 28, ya, de hecho ya quedan bien poquitos boletos, pónganse al tiro para que no se queden fuera. Ya está ahí en YouTube. Ah, ¿cómo? Ya está ahí en YouTube. Ya está en la liga en las redes. De Oba, preséptame a Xipere. Ese es el lema de Universidad del Humor. 28 de septiembre de este año a las 8 p.m. en Foro Didi, boletos por Ticketmaster. No se quede fuera, es la primer gala donde tendremos a 22 comediantes luchando por 10 lugares para entrar a la Universidad del Humor. Se los iremos presentando a lo largo de esta semana y la que viene, como por ejemplo este video que tenemos. A ver. Mi nombre es Ángel Omar Mora González. Me dicen Ángel Mora o de Morado. Mi nombre es Ibar Uriel Aquino González. Mi nombre artístico es El Chubi. ¿Qué onda, chavos? Mi nombre es Francisco Alejandro Becerra Romero, también conocido en la comedia como Frank Over. Me llamo Heber David Cifuentes Olvera y me hago llamar David Malo. Mi nombre es Kevin Adrián Herrera Buenrostro. Mi nombre artístico es Van Gogh. Mi nombre es Eduardo Sandoval García, mejor conocido como Lalo Sandoval, el locutor de la comedia. Hola, mi nombre es Melissa Hernández Berrones. ¿Vieron cómo casi se me olvidó mi nombre? Pero todo el mundo me conoce como Mel Berrones. Yo soy Jesús Alberto Ordóñez Valverde. Mi nombre artístico es El Oso Bipolar. Yo soy Pedro David Flores Corona, mejor conocido como El Buen Peter. Hola, soy Yaciel. Mi nombre artístico es Yaciel también. Hola, mi nombre es Cristian Jiménez Rojas y mi nombre artístico es Chris Rojas. Yo creo que ser original para no caer en los mismos remates de siempre y tener empatía del público para hacer buen clic con ellos. Pues yo pienso que debe de tener experiencia, debe de tener talento y sobre todo un flow único, ¿no? Su estilo único. Un comediante para ser destacado, primero que nada, tiene que sentirse cómodo con él mismo y con lo que está contando. Tiene que saber escribir y tiene que saber contar lo que escribe. Caray, no, que debe de ser honesto. Conectar con el público, sobre todo, cagar mucha mierda. Talento, mucho talento, preparación, creatividad y profesionalismo. Ser auténtico, que se ría de todo, sin miedo a la cancelación. Aquí nadie tiene miedo a morir. Que sea empático, que genere empatía con la raza, que no sea mamoncito y sobre todo que ya no use traje y corbata. Ya, por favor. Yo creo que una buena pluma, agilidad mental y mucha originalidad, pero sobre todo, constancia, disciplina y ser autocrítico para poder siempre mejorar. Tener carisma. O sea, yo creo que sin carisma no puedes fluir en este medio. Siento yo. Compromiso consigo mismo, con la gente, con la comedia, con la escritura, compromiso en general. Debe de ser fiel a su propuesta, a lo que piensa, a lo que siente, a lo que escribe, a sus vivencias. Creo que solamente eso hará que este comediante pueda llegar bastante lejos. Mi maestro favorito era el profe César en prepa, porque pues la neta era como culerón, ¿no? O sea, el güey era como que le gustaba ver a los alumnos sufrir, pero se reía por eso. Y pues la neta me daba risa que gente sí se sufriera y pues, el profe se riera de ellos en su cara, ¿no? Pues mi maestro favorito fue el maestro Filiberto de la secundaria técnica 58. ¿Por qué? Porque tenía un método de enseñanza muy efectivo.
tenía un carácter muy fuerte. Y porque algún día tuvo el atrevimiento de aconsejarle a mi mamá que me metiera a clases de comedia o que buscara otro rumbo, ¿no? Siempre fui el payaso de la clase, siempre. Mi maestro favorito, le voy a dar el crédito a la señora María Ingracia Romero. Ella fue mi maestra favorita y tiene un porqué, porque es mi madre, ¿no? Y según en palabras de sus estudiantes y en palabras mías, una excelente persona y un excelente docente, casi no hace puentes. El tiempo, porque con tiempo y esfuerzo todo es posible. Pues todos los maestros que he tenido me han enseñado algo, entonces no puedo decir que uno es mi favorito, pero sin duda alguna los maestros que más disfruté fueron los maestros de comedia, porque son los que me enseñaron muchas cosas de lo que más disfruto, que es la comedia. El maestro de español en secundaria. ¿Y por qué? Porque era una persona muy sencilla y, por supuesto, el trato que te daba de alumno a maestro era más de amigo a amigo. Que yo recuerde, porque tengo muy mala memoria, uno de filosofía estaba medio cucu, era ese cliché de pachamama, marihuano, hippie, era muy divertido escucharlo. Muy probablemente iba muy droga a la escuela, pero era divertido. Fue mi maestro de tercero de primaria, el maestro Víctor, de la escuela primaria Vicente Suárez, allá en Ecatepec. Fueron de primaria, secundaria, español, totalmente, preparatoria, etimología, porque me gustaba saber cómo el significado de las palabras, estaba chido, y en la parte universitaria, totalmente creatividad. Se me ocurren varios, pero en este momento se me ocurre Big Flo, que es Vicente Flores, de la Facultad de Ingeniería, aunque el desgraciado no me quiso poner 10, pero se te quiere Big Flo, no hay pics. Mi maestro preferido en el periodo de universidad fue uno que destacaba entre los demás y era por su forma de enseñar, porque siempre era generando y generando preguntas, no daba respuestas, siempre eran preguntas, 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 y de esta manera hacía que tú hicieras las conclusiones necesarias, hicieras las conclusiones con tus compañeros y llegaras a un punto al final. Sincero, creativo y arriesgado. Apasionado. La segunda es dedicado y la última es leal. Alegre, obstinado y ansioso. Diría yo empático, solidario y pues tenaz. Aguerrido, carismático, gracioso. Hay un libro que me gusta mucho de una filósofa que se llama Jenny Rivera que dice: soy parrandera, rebelde y atrevida, y me identifico mucho con eso. Creativo, aventado y aguerrido. Medio introvertido. No, medio introvertido, risueño, ¿no? Y observador. Amigas, yo soy muy observador. Amante de la Coca-Cola. Ok, fueron 5. Soy intenso, creativo y terco. ¿Por qué no? O sea, vengo decidido, la verdad, a ganarlo. Si no lo gano ahora me voy a ver bien pendejo, pero si lo gano me voy a ver bien inteligente. Entonces, ánimo, ¿no? Por mi experiencia. Porque ya les dije, soy muy dedicado y soy muy apasionado y está en mí echarle todas las ganas. Mi fuerte es tener una buena escritura. Porque tengo ganas, aptitudes y lo voy a dar todo. Pues la verdad no sé si pueda ganar, pero voy con la intención de aprender mucho. Porque lo que me importa a mí y mi sueño es convertirme en un buen comediante. Con todo respeto para todos mis compañeros participantes, solo una frase tengo. No vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo. Oh my God, pues porque creo que tengo todo lo que ahorita la comedia necesita. Arriba las mujeres, arriba la juventud, arriba mi apá, la chona y no sé qué más sigue. Creo que puedo ganar este reality porque tengo mucho que perder, pero también tengo mucho que ofrecer. Yo estoy saliéndome de mi zona de confort por completo. Prácticamente estoy dejando trabajo y familia, siendo que yo soy el único sostén de mi hogar. Pero tengo que enseñarle a mis hijos que si luchan por sus sueños pueden lograrlo. Que tienen que echarle ganas y las cosas no son fáciles. ¿Tengo miedo? Claro que sí. Pero una parte dentro de mí sabe que puedo lograrlo si me esfuerzo y trabajo duro. Le voy a echar muchas ganas, los voy a hacer reír y espero llegar a la final. Porque miren, si yo no puedo ser el símbolo sexual de la Universidad del Humor, seré la perra. Pues porque sí, porque sí. La verdad no lo sé, pero voy a ir con todo. Espero rifarme y allá nos vemos. Creo que en mi corta experiencia como comediante he podido juntar mis otros saberes escénicos, haciendo crecer a mi personaje, a mi rutina, a cómo me conecto y me relaciono con el público.
creo que también aporta mucho que siempre soy fiel a mi propuesta, a mi discurso, a lo que me interesa decir y a lo que quiero decir más adelante. Entonces creo que eso es lo que me hará llegar a la final. ¡Defense! Este 28 de septiembre, el primer reality show de comediantes. Es el primero. Y van a ver de qué se va a tratar. Vamos a encerrar a 10 cabrones. 10 que vamos a seleccionar el 28 totalmente en vivo por este canal de YouTube. Y se las cuento peor. A ver. La gente tendrá voto. Wow. El público. El pueblo. El pueblo tendrá voz y voto. ¿Por qué? Porque el comediante se debe al público. Claro. Y el maestro Iván Femat va a darles una plática a los muchachos. ¿De qué les vas a hablar? Bueno, va a haber una plática muy especial, una clase. Franco, me dio la oportunidad de una clase que se llama Espontaneidad y Evolución. ¡Mágico! Se va a hacer 4 exámenes orales. Ya vi uno que... Y uno escrito. Y vamos a cerrar con un examen de una clase que voy a dar que se llama ¿Por qué sí? Si no estás ahí. Entonces, tengan mucho cuidado, se van a hacer grupos de 3. Y voy a, el trabajo final va a ser un volcán y tiene que el volcán... Esto es en serio, ¿eh? El trabajo final es... Me tienen que hacer un volcán... De cualquier material. Y ¿El panecito o el...? No, es un volcán y tiene que explotar el volcán. No sé cómo lo van a hacer, pero tiene que aventar lava. No se lo pierda. Así es. 10 personas las vamos a encerrar. ¡10! ¡Hola, bueno! Y durante un mes y medio tendrán que competir. Todos contra todos. Y demostrar... ¿Quién será el ganador de Universidad del Humor? Pero no van a estar solos. Habrá maestros que les van a dar clases. Uh-huh. Alexa Suar, Chaparro Cojo. Salazar. Cojo Feliz. Cojo Feliz. Marco Polo. Marifer Centeno. ¿Cómo se llama el de clown? ¿Cómo? Diego de Lira. Saúl Vázquez en el área de música. Todavía falta otro maestro por confirmar. Pero es que ese se me fue el pedo a mí, tenía que confirmarlo yo. Sí, yo me encargo. Y estaremos un servidor, Iván Femat La Mole, todo el squad, ayudando a estos muchachos, las escamillitas, todos estamos participando. Todo esto se podrá ver aquí en YouTube. No sé si en este canal, es en el otro. Permítame ser franco. Pendientes, porque estamos fusionando la voz, la academia, Big Brother y Masterchef. Y Masterchef. O sea, si Franco, no mames. Sí, ma. Espérense a ver. Compadre, ya nos vamos. Nos vamos, señores. Tengan un excelente hay que dormir, día de wey, independencia. Dormir. Hay que dormir algo. Mañana toca sacar el pasaporte, que lo traigo vencido. No, es que. Traigo vencido el cigüeñal yo. Síganme en mis redes sociales como. Mole82. Y les encargo mucho YouTube que vamos en ascenso. Che, cara, si fíjate. Todo podrido. Che, viejo loco, güey. Iba a firmar La Mole. 2032, güey. Yo era un comediante exitoso. Y mírenme ahí. Me ya en la radio en coche dinero. Me cago todos los días en mis propias heces. Me abandonan. No, síganme en La Mole Chida, por favor. La Mole Chida. Ah, imagínate que si el viejo, ¿dónde la mole el viejo? Así en un cerro. En la silla de ruedas. En la silla de ruedas en un cerro, güey. Y camino, güey. Te pincha tu huevón, güey. Sin playera. Perdió las piernas. No, no, sí puede caminar, güey. No, pero... sí, camina perfectamente, pero le da hueva. No puedo caminar, mira. Bueno, gracias a nuestro equipo de producción, señor Jesús Patatucha, Rodolfo Base, a Fer Reyes, al señor Rodrigo González, a las señoritas Rachel Acosta, Chayo María y Yami Roots. Y el señor Luis Coria, que estuvo aquí nada más haciéndose güey, pero bueno, qué bueno que nos acompañaste. Y gracias a nuestros amigos del Guayabo Monterrey, síganlo en todas sus redes sociales. Gracias a Karen Valenzuela, gracias a Marifer, gracias a Marta Vela. Fernando, don Fernando, el papá de Karen, Fernando. ¿Cuál? Fernando Valenzuela, no, eso es otro.
Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Amos. Y gracias a nuestro profesor Bolt. Máxima energía para rendir durante el día. Bolt, patrocinador oficial de los Amos del Universo.